Buena gente, estamos grabando Factorio Navideño. Está conmigo la gente de Discord. Buena gente de Discord. Hola. Pues eso, nos hemos reunido hoy 25 de diciembre, para jugar unos Factorios así por la noche. Son las 10 y media de la noche. Ya yo debería estar en la cama ya, porque mañana madrugo. Pero pues, he dicho, no voy a ser un abuelo. No voy a ser un abuelo por una vez en mi vida, no voy a ser un abuelo. Y voy a abrir partida de Factorio, ¿vale? Así que venga, estamos jugando Factorio 25 de diciembre por la noche. Vámonos que nos vamos. ¿Está ya dentro? Sí. Pues venga, al lío. ¿Hay alguien que no haya entrado todavía? Yo porque se me cerró Factorio, pero ya estoy. Se me cerró Factorio, me está diciendo que Factorio te ha crasheado. Debe ser la única persona que conozco. Claro, que la ha crasheado. Adiós. El último día fue la guerra aquí increíble. Hemos avanzado la línea. Habría que avanzarla por abajo también, por el sur. Tenemos que llegar nosotros hasta la esquina que hay. Pero hay un cañón que nos está disparando y por tanto tampoco podemos hacer virguerías, ¿no? Es verdad. Yo tengo misiles, a ver, me voy a asomar un poquito aquí a ver qué hay. Pero creo que había un cañón por aquí. Ah, mira, hay un montón de bichos por aquí. Pero mira cómo corre. Los peces en el río. Hostia, que tú estás petado de gusano, tú. Daiko, dime. Suelto como unos 500 o más robots logísticos. Sí, sin problema. Vale, es que estaban aquí saturando un cofre. Si hay aquí un gusano, vejemos de esto. No, es grande, nos vemos. Venga, uff. Deja de pegarme, coño. Vale. ¿Los pongo para que se suelten automáticamente? Sí. A ver, pero espérate, si son tuyos, sí, si no. Espérate que me están creando aquí más bases los cabrones. Es decir, vienen de los gratuitos. Si vienen de los gratuitos, sí, entonces sí, mételos, si son fabricados o no. Que no se fabriquen infinito porque no nos conviene ahora mismo. Espérate que estoy intentando derrotar aquí a unos cuantos bichicos que están un poco pesados. Es una locura. Venid para arriba cuando podáis, los que estáis por ahí metiendo mandanga. Yo tengo que buscar por dónde están fabricando. Mierda, he muerto pisando ácido, tío. Ah, no puede ser. Cohete aquí. Ay, Dios. Bueno, he intentado limpiar más o menos arriba. Nos están haciendo avanzadillas, gente. Necesitamos que. Ok. Pues se están reproduciendo, ¿eh? O sea, ¡soy tontísimo! ¡Soy tontísimo! ¡Hostias! Hay que ver hasta qué punto nos atacan las torretas. Creo que hay que hacer una línea aquí. Aquí no nos atacan. Que alguien lo compruebe, pero creo que ahí no nos ataca ningún de estos. Tengo muros. Buah. ¿Hasta dónde están las torretas la ahí? No. Viene un ¿hasta ataque? ¿Dónde están las torretas? Atacan. ¿Y a partir de ahí sí que atacan ya? Sí. Hasta ahí. Ahí mataron una torreta el último día. Ah, pues murete ahí y se acabó. Y aguantamos lo que podamos. A ver, ya, hoy los grupos lo podemos hacer de otra manera. Los que vayan hasta en el sur atacando y los que vayan hasta en el norte atacando. ¿Vale? Voy a por mis cosas. Vale. A ver, ahora tengo que buscar. Lo digo para. Por, si los del sur tenéis que hacer conversación entre vosotros para no cruzarnos demasiado. Yo no pude venir los dos últimos días, así que decidme que os ayudo. Te toca trabajar. Muy mal, es que. A tope con eso. Por cierto, la electricidad, ¿cómo va? Porque veo muchos robots volando y tengo miedo, ¿eh? Pues. A ver. Muros aquí. He puesto una fábrica de. Estamos cortitos, ¿eh? Pero muy cortitos. A ver, ¿se está satisfaciendo? Una torreta de artillería. Vale. Están consumiendo 120, pero ha llegado a un pico de 191, ¿eh? Espérate. No. Ahora mismo, aquí abajo está bien la cosa. Aquí está bien la cosa. Yo aquí donde estoy, donde la ciencia, y he visto un pico de 191, ¿eh? Sí, pero. A ver, pero eso la torreta disparando. Vale, pero ahora mismo la producción está incluso menos de lo que podíamos llegar, o sea que bien. Motores eléctricos, gordo. Se está pidiendo ahora de los condensadores, no sé por qué. Se está pidiendo los condensadores. Estructuras de baja densidad había, ¿verdad? Sí, tengo yo unas cuantas. Te llevo. A ver, ¿y la ciencia cómo va? Estoy aquí a tu lado.
La ciencia azul sigue siendo el cuello botella, por cierto. Ah, pero ya hay chips. No, están paradas, ¿por qué? Vale, ¿alguien puede mirar la ciencia azul y decirme por qué no está funcionando? Está toda parada la ciencia azul, entera. Ahí lo tienes. Porque no hay... Te fal. Uf, qué malo. Los motores, no, pero... ¿Y los motores por qué no salen? Porque faltan tuercas. Se ha mezclado las tuercas. No, ¿qué ha pasado? No, no, no. Te faltan motores amarillos que no llegan tuercas. Me pregunto por... ¿El metal cómo va? Vale, ¿dónde están los chips verdes? Voy a parar. Debería haber tuerca. Voy. Si no recuerdo mal, había tuercas gratuitas un montón en un cofre, ¿no? Sí. A ver, eso, vale. Seco, aquí no le llegan placa. Aquí. Vale. No le llegan placa. Vale, pero esa es la ciencia amarilla, no la, no la azul. Arregla tú la amarilla, Jero. Yo arreglo la azul. O, vale, o alguien vale. Que, o alguien va a arreglar la azul. ¿Alguien va a arreglar la azul? Yo estoy aquí al lado. Estoy al lado ya. Y la María no le llega porque no... Pues, porque no, espérate. Yekate va a hacer otra cosa. Y Viclar, arregla tú el azul. Yekate, arregla tú lo que has dicho de las tuercas. Eso está... A ver, espérate, la tuerca está... Yo arreglo la amarilla, entonces. ¿El qué? Yo arreglo la amarilla, entonces. Tú arreglas la amarilla, sí. En las tuercas... ¿Dónde están las tuercas gratuitas? Gente, ¿alguien se acuerda? Es que no las veo, tío. El azul... Ya las tengo. Placas de hierro para hacer... Pues señálala porque no las veo, tío. Vienen por aquí... Vale, sí, ahí están, correcto. Es que no está llegando nada de... Todo eso hay que meterlo en el bus, con prioridad además. Vale, vigas, problema, tuerca, placa, todo con prioridad. Saiko, el problema es que la chorca no hay línea en el bus. Vale. Ah, amigo. Vale, es que... Papá, vale, pues una cosa, crea una línea de tuerca encima de las vigas. ¿Ve que las vigas tienen dos líneas extra? Sin problema. Pues crea una de tuercas y así podemos usarla para rellenar lo que se está fabricando de tuerca, no sé qué cuánto, y bueno, vamos tirando. Me encargo yo y de rellenarla, que yo voy a cortar. Sí, lo que dije el otro día es que podíamos llevarlo todo con trenes y nos ahorraríamos un montón de espagueti también por en medio. Sí. Estoy abriendo un hueco aquí entre las placas solares para poner entrar todos los materiales por aquí, por esta zona. Si os parece bien. ¿Cuáles? ¿Los de Yekate? A mí me parece bien. Y aquí también hay placa. Coño. La casa es que... No, que aquí en el mismo sitio... Voy a recuperar mi cadáver que se va a desaparecer. Hay placas gratis también. Sí. Y picas de acero también, no, coño. Esto se arregla fácil. Claro, pues todo eso hay que traerlo, Yekate, ¿vale? Sí. Voy a intentar hacerme patitas para correr un poquito más. Vale. Papá, Jaime, tú puedes meter este... De placa, es que no está llegando... Sí. Vale. Saiko, te mando mensaje. Sí, déjala entrar. Ok. Vale, y esto... Pregunta, porque no he estado en toda la serie y tal. ¿Se está poniendo los divisores con preferencia? No. Perdón. A ver, si... No pasa nada. No se está poniendo, pero okay, si hay algún caso específico en el que hay que ponerlo por una urgencia, pues se pone, pero en principio comenta que no. Vale. Yo los tuve que poner con preferencia para los chips verdes porque si no se fabricaban. Eso es lo que estaba viendo. Que es lo que estaba absorbiendo todas las placas de hierro. Vale. Porfa, si alguien me puede venir a ayudarme a recuperar mi cadáver. Voy. Voy. No. Vale, entonces el problema es de las placas que se están cargando Papa Gamer. Vale, entonces te ayudo a ti, Psycho. Las placas están listas. Me habéis dicho. Estoy yendo yo, Jero, tranquilo. La ciencia que tenía problema era la azul, ¿verdad? Por tuercas también. Y la amarilla por las placas verdes, pero. O sea, no. Por las placas. Sí, no, pero que me he traído un montón de tuercas que las voy a meter a como de lugar. Era por tuberías, no por esto. No por engranajes. Pero que al final el problema es derivado de que no hay placas de hierro. Sí, es eso, es por las placas. Sí, pero que he traído unas cuantas en el inventario, de momento, modo así, lo hago. A ver, el otro día estuve terminando esta partida y respecto al bus de placa lo que hice fue priorizar que fueran todas por el bus, para que fueran acumulándose en el bus y luego ya fueran completándose los chips verdes y los chips rojos. Porque si no se prioriza sobre los chips verdes y luego al resto de entradas de placa para... Tuerca y cosas de esas no llega. Sí, a ver, también al final. A ver, Saiko, ¿dónde necesitas ayuda? El norte.
Me están tocando todo. Lo que no tengo, solo, creo que solo tengo una. ¿Eh? ¿Por qué no tengo una? Hay que poner muro aquí, Calador. Eso no me has dicho que te has dicho. ¡Ay! Uf, ¿quién ha gritado que me ha dejado? ¿Quién me revienta el oído? ¿Quién es? ¡Guerra! ¡Persona nueva! No, no lo veo. No lo veo. Martín. Martín, tienes una potencia pulmonar que ya la quisieran muchos, ¿eh? ¿Qué pasa, Martín? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, feliz Hanukkah y feliz de todo. Feliz Saturnalia y feliz de estupendo. Bueno, tú no has jugado, Martín, nunca, pero te has visto la serie increíblemente, ¿no? Más o menos, sí. Tú sabes dónde están las tuercas gratuitas y todo, mejor que yo incluso. Así que venga, dale caña. Entra, ¿te han pasado la contraseña ya? Estoy listo. Ok. Psycho, lo que no tengo son muros porque no habías dicho nada. No, yo tengo un montón de muros. No tengo cohetes. Claro, ¿tienes cohetes? No. Bueno, voy a usar el fuego, que es el mayor aliado de... Fuego. Bracico. Cuidado con el ácido, Caledor, sal de ahí. Si no me está tomando el ácido. ¿No te ha dado ni una vez el ácido? No. Yo es que no tengo escudo, entonces el ácido me está reventando. Ah, yo tengo un escudo, dos láseres. Claro, me falta. Es que esta armadura me la dio Steph. Y lo que tiene es muchas patitas. Steph está obsesionado con las patitas. ¿Quieres un escudo, Psycho? No creo que pueda generarlo porque con las placas no creo que genere suficiente. Bueno, pero te doy uno. Tengo uno porque tengo 330 kilovatios de panel solar, o sea, mal. Este va regalando cosas mal hechas. No, que te estaba dando. Ah, que me está dando. Es este hambre horrible. Ah, espérate que yo no sé si me va a caber, ¿eh? Pues quítate unas patas, vale, tío, necesitas 500. ¿Cómo que no? Vale, ya tengo. Porque la otra armadura no está, ¿no? Ay, coño, necesito... Siento por los del TOC. Voy a ser yo también. Uy, ¿y esto que no arde? Cuidado que te rodeen. Me cuesta seguir. A ver, aquí hacía falta poner muros y más torretas. Y voy a por misiles yo, ¿vale? Vale. Muro y más torreta. Traigo muros, sí. Ya he puesto. También Psycho robopuertos. Y así vamos ampliando la red. Ok. He puesto tuercas provisionales ya arriba de la barra de acero, por si alguien quiere irla incorporando en la fábrica mientras yo llevo la línea de verdad. Ya está la línea definida, ¿vale? Ok. No sé si se me ha entendido. Bueno, pero es Navidad. Todo el mundo hace un esfuerzo por entenderte. A ver, hemos dicho muro, robopuerto, misiles... ¿Hasta dónde nos atacan? Creo que habían dicho que no que atacaban a partir de aquí. ¿Quién se estaban cargando las potes azules? Pero es que falta... No. Vale, cuando se ponga un muro... Tengo un montón de muros. Puedes poner a partir de aquí. Ah. Falta hierro, Psycho. Estamos trabajando en ello. Ok. Escúchame. No le funciona... A Wired no le funciona el micrófono. Ya igual estaba dentro de la partida. Así que va a escribir por el log, esténse atentos, si preguntan, si alguien necesita algo o lo que sea, va a escribir por el log, sí. Ok, haremos un esfuerzo navideño. No, aviso para que no se arme bardo con, ¡ay, pero yo dije que iba a hacer esto! Y... What the f... ¿Qué coño es esto? Mierda. ¿Cómo era para copiar una receta? ¿Era shift? ¿Era control? Sí. Shift, clic derecho. Clic izquierdo, para. Ahí ya tú. Steph ya enseñándome cosas, ¿eh? Cómo está cambiando la vida. Muy bien, Steph. Yo también me he venido aquí tan rápido que es que no me he traído. Vale, tú. Mira, vale. Aquí ya están disparando. Bueno, ahí vengo. Ah, no, el problema. Quiero cuidar vale. Por mí. Las potis azules estaba arreglando Eevee, ¿verdad? Que sí. ¿Y ya la ha arreglado? No, que falta hierro. Estoy aquí. Vale. Ok. Señores, alguien. Ya puse la siguiente línea de hierro. Espera un momentito, Draco, que estaba hablando Yekate. Di Yekate, ¿alguien qué? Que creo que. Ah, coño. ¿Alguien ha utilizado la segunda
¿Cómo se dice? La segunda línea de después de las vigas de acero para meter esta estructura de baja densidad. Pero es que la habéis metido a la mitad del bug. ¿Cuál? A ver, señálalo. Señálalo para ver el último usuario, que lo voy a reventar. ¿Quién ha sido? Aquí. ¿Eso qué es? ¿Pone último usuario yo? ¿Qué dice? ¿Eso qué? Ah, no, Cevil. Cevil. ¿Eso qué es? Estructura de densidad. ¿Pero eso quién la ha hecho? Zaidonk hizo la esto y Cevil puso la línea. ¿Pero cómo entra esa mitad del bus? No, eso es una falta flagrante. Llegate, me parece muy bien que te preste voluntario para cambiarlo, porque eso está fatal. Sí, no te preocupes, pero es que por detrás vienen las chuercas ya, me cago en los chontos. Ah, pues, vale, pues cambia eso al otro. De todas maneras, tú te vas a ansiedad, creo que solamente se usa para la ciencia, creo, ¿no? ¿Era? Puede ser, porque solamente la cogida es esa. Así que, si veis bien... Voy sí, solamente, a... solamente se usa para la ciencia, así cámbialo, para que no entre ahí, y ya está. Y cojo el tercero para la chuerca. Correcto. Al revés, cojo el tercero para la estructura de baja densidad y el segundo para la chuerca. ¿No? Sí. Para no cambiar la salida y eso. Ok. Solamente cambio la entrada. A ver, los misiles que están todos en el tren. Necesito... ¿Los muros dónde estaban? Había muros por algún lado, ¿verdad? Yo tengo 400 aquí, Psycho. Pero creo que están aquí abajo. Aquí. A ver. Ah, vale. Gracias. Vale, esto por aquí. Si pueden traer subestaciones, os comería. ¿Subestaciones hay? Bueno, voy a llevar muro yo de momento. No, es que para no poner el poste, porque los postes son una mierda. Lo que pasa es que subestaciones yo no sé si hay. Si sabes, si las ves, dímelo que las traigo, pero no las veo. Sí. Ah, no, subestaciones no. Robo puerta. Joder. Perdón. Madre mía, tú. Pídele perdón a Jesucristo porque eso ha sido una ofensa religiosa. Sí. Cuando me refería en Navidad. No. Creo que tú estornudas, ¿eh? Tú estornudas así porque eres un animal de bellota, no porque te refríes. Bueno, también. A ver, soy un puto cafre. Eso no me lo quita nadie. Ay, Dios. ¿Eh? A lo ver. Lo asumo, lo admito y soy feliz con ello. Sí, no, ya te veo. O sea, tú, ¿dónde están los misiles, tío? Lo mismo. A la izquierda. Debajo de las torretas láser. Sí, no, pero si es que se lo están llamando para el tren y vamos. Ah. No, aquí había misiles, a ver. He pillado unos poquillos, como he podido, pero... Hello, no veas tú cómo estáis tirando de misiles, la madre que os parió. Habría que hacer lo mismo más misiles más rápido, ¿no? ¿O qué? Yo lo cogí de aquí, en el tren. Bueno, está, no tienen módulos también, ¿verdad? Si alguien le puede poner módulos de velocidad o de producción o lo que sea, los misiles de producción, lo mismo, bueno, de lo que se pueda, tío. De algo. De velocidad y producción, una mezcla. O ponerle ensambladores amarillos también. Recordad que tenemos ensambladores amarillos, ¿eh? Vale, tengo misiles, tengo muro, tengo torreta. Y subestación eléctrica no encuentro, tío. Aquí pues está la... Está limitado a 3 para que no se flipe con los recursos. Jero, no quites la luz. Jero, la luz. Vale. Torretas de artillería. ¿Lo de artillería dónde está? Bueno, es verdad, la artillería estamos haciendo ya. Aquí. Hay 4 torretas ya hechas. Está limitado a 3 para que no haga un exceso de consumo. Vale. Pero... ¿Y las balas? A mí no me preguntes. Pues a las también, ya queda puesto. Se lo está haciendo con robores. Vale. Sí, más o menos. Las balas, lo importante. ¿Las balas cuáles eran? Obús de artillería, creo que se llama. O munición de artillería, algo así que se llama. Proyectil de artillería. Vale, y tengo que hacer también los objetivos remotos, ¿no? Eso se lo puede hacer cada uno. Eso es con que te hagas uno para tu inventario, para disparar. Ah, vale, pues eso cada uno que se lo haga cuando le dé la gana. O eso, con que lo tenga uno, ya está, ya hemos ganado. Pon una fabriquita haciendo balas y a tomar por culo. Vale, proyectil de artillería. Porque no llega electricidad. Vale, su estación eléctrica es lo único que no tenemos. Jero, te traigo muro y te traigo torreta. ¿Dónde estás? ¿No había de gratis subestaciones eléctricas? ¿Que había o que no? Había acumuladores. Ah, acumuladores eran. Vale. A ver. Pregunta, si se plantan todos los acumuladores, ¿ganamos energía?
Me refiero. Hombre, sí por las placas solares. Si las placas solares tienen un espacio para seguir cargando energía, evidentemente estamos ganando energía, sí. Lo que está preguntando es, ¿se llega al máximo de los acumuladores, sí o no? No, creo, ¿no? Porque si no se llega, es una tontería. Sí que se llega, ya están cargados a tope. Vale, pues... Escúchame, a ver... Si ponemos más... Más energía. ¿A quién le doy las torretas a los muros? ¿Alguien quiere? ¿Aquí, en el norte? ¿Nadie? Ponlo tú como quieres, a Psycho. Yo ya no estoy en el norte. Ok. Aquí no llegan... Aquí habría que poner... Yo no tengo poste, ¿eh? Que alguien ponga poste porque no tengo. Y esto de aquí hay que sacarlo ya. ¿Alguien tiene un bracito y una cajita para irlo sacando? Porque esto son proyectiles de tanque de uranio, tío. Esto es buenísimo. Bracito sí que tengo, cinta. ¿Y dónde quieres que lo meta? Uf. No, en una cajita, aunque sea. En una cajita, aunque sea. Me callo. Psycho, una pregunta. Dime. Esto de aquí... Es que el problema todo viene del hierro. Sí, entonces, esto de aquí. Ese es el bus. Sí, pero estos dos cofres para... Quiero decir, es que al final... Sí, pero ten en cuenta que esos dos cofres no están quitándote nada, ¿eh? Porque pasa por una cinta subterránea y todo lo que pilla, un brazo verde, lo deposita al otro lado. O sea que no debería estar quitándote nada. Debería... Literalmente entra lo mismo. Lo que pasa es que ¿por qué tenemos un buffer? No lo sé. Claro, eso es a lo que voy. Por si acaso se satura en algún momento, ¿no? Sí, supongo que sí. Pero entonces debería de coger más lento que suelta. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, los brazos que cogen deberían ser azules, por ejemplo, y los que sueltan verdes, por ejemplo. Y entonces soltaría todo lo que tiene dentro. Bueno, el problema mayor ahora mismo son las placas, ¿verdad? De acero. Es que no va saturado, ¿eh? Ese bus no va saturado, ¿eh? Claro que no va saturado, por eso te lo digo, que al final es que... No va saturado porque no llega hierro suficiente... 1, 2, 3... Espera, voy a cortar aquí y voy a hacer un empalme bueno, ¿vale, Psycho? A ver, lo mismo es cuestión de tiempo, ¿eh? Porque ahora estamos fabricando muchísimo más hierro que antes. Mirad, si miramos la estadística... Claro, pero... Placas de hierro. Aquí tienes una... Dos, que se convierten en una. Tres. Cuatro para tres. Sí, te entiendo. Pero el bus es solamente de tres, tío. Si hay tantas líneas, debería de estar lleno. Dos, tres. Mira, por ejemplo, aquí tienes el de la izquierda, Ivy Clark. Mira el de la izquierda. Claro, las dos líneas de la izquierda. Es que eso hace cuello de botella. Claro. Por eso te digo de hacer directamente un 5-3. Y ya que se rebalance, que he puesto un balanceador aquí, ¿sabes? Sí, me parece bien. Porque es que esto me parece... Sí, córtalo. Van a cortar las placas de hierro durante un ratito, ¿vale? Que están arreglándolo. Ok. No vamos a notar mucho la diferencia. Se va a vaciar el buffer, o sea que aún hay tiempo. Me encanta todavía con los coches de madera. Que no me ofrezco voluntario, ¿eh? Hostia, que me han acorralado. ¡Ué! Me escapo. Hasta luego. ¿Por qué no dispara, tío? ¿Faltan postes eléctricos? Es cosa mía. ¿No están disparando eso? Desactivado por script, lo acaban de poner. Alguien. ¿Desactivado por script? Hero, lo acaba de poner Hero, parece. ¿El qué? Deshabilitado por script, es verdad. Que las torretas, hasta que no pasa como un minuto, así no se activan. Pero están activadas, ¿no? Son gusanos behemoth, Oscar. Ten cuidado, tío, porque... Ah, pero es que porque está esa mierda del script. Porque está hecho así a posta para que sea más difícil el mapa. Para que no llegue si ponga 50 torretas. Son 6 líneas, cállate. Paco. Sí, son 6 líneas. Estaba buscando. Hostia, que se me ha quedado ralentizado esto. Digo, un lagazo. Sí, ¿lo habéis notado? Sí. Un tubo y todo. Oh, me mataron, tío, no puede ser. Me mataron. Uf, pues para recuperarse cadáver, tela, ¿eh? Te mataron aquí al lado mío, ¿no? Sí. Aquí. Voy a poner una señal, pero para mí, ¿vale? A ver, recuperar eso va a ser complicado.
reapareceré en 800 vale. Voy a tener que hacer una guarrada. Estás ahí arriba. Vamos a morir todos. ¿Ya apareció y me ha vuelto a matar? No lo puedo creer. Ojo, el minuto. Ah, porque tú has muerto a la izquierda. Es que son gusanos de Gemode, es que eso estaba calentito eso. Pero bueno, ya hay uno menos. Hasta luego, Lufe. Quedaría matar el Behemoth que está arriba, dañado ya. Esos dos. Sí. Y creo que ya puedes. Bueno, a mí me disparan también los de abajo, los tres de abajo, creo. Ah. Creo que sí. ¿Alguien se acuerda cómo se soltaba material en una cinta? Con la Z. ¿Lo coges en la mano el stack? Ahí sí, 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 listo, listo. Hostia, aquí hay un gusano que está atacando las torretas, no están atacando, su madre. Es por el escribir de mierda. ¿Y por qué? No, porque creo que se han cargado la luz, Creo que se han cargado la luz. Ya puse la luz, Pero creo que se la han cargado, creo. Sí, joder. Joder. Claro, los gusanos disparan más lejos que la torreta. Entonces, si matáis, si los gusanos los matáis vosotros en vez de matar la torreta, el gusano que nace, nace fuera del rango de la torreta y mata las torretas. Tenéis que dejar que los bichos, los beaters, los maten la torreta. Para que el gusano que nazca, nazca dentro del rango de torreta. Parece un acertijo. Un poco así. Entonces, si el gusano se crea más cerca, ¿cuántos rangos de torreta son? Buen creador será. ¿Qué pone el DNI? ¿Qué pone el DNI? Este bicho le está atacando las torretas. Y no llega al rango. El rango llega aquí. Carmen dice que deberíamos sacar velocidad de disparo físico para disparar más rápido misiles también. Pero lo mismo tengo un problema con las potis. Acabo de tener unas cuantas placas a mano, ¿vale? Ok. Va a haber algo, de momento. ¿Algo de qué material? De placa de hierro. Dracout. Sí. ¿Puedes matar a este? Oscar, ¿cojo tu cadáver o lo vienes tú por él? Estoy aquí al lado ya. Vale. Ya llego ahora. ¿Matar qué? Mira, ves que me están disparando, desde allí, tío. Mira, la distancia. El personaje este que está en los chips azules. Mira la distancia, tío. No, lo mato, espérate. Llegan hasta aquí, tío, hasta donde estoy yo. Intenta limpiar por arriba, Oscar, por arriba. Oh, shit. Llegan hasta aquí, hasta donde estoy yo. Atrás. Yes. Uy, tenía harto chip rojo. Sí, estaba cogiendo unos chips rojos, pero... Sí, todo lo que viene por aquí, Ya no. Que me vienen a mí. Saldan gusano ahora, cuidado. Era, o sea, los estaba cogiendo, déjame los. Estoy devolviendo las máquinas. Cuidado, Psycho. ¡Oh! Bueno, lo he cogido, por tanto, ahora tengo las cosas y tengo otros 15 minutos. Bueno, vais echándolo para atrás poco, así, poco a poco. Vais echándolo para atrás. Se puede dividir como se necesiten. Ay, Dios. Bueno, mierda. ¿Dónde estaba trabajando? Yo me quedé sin. No, metas mano ahí. ¡Ah! ¡Ey, somos! 13 personas jugando un 25 de diciembre por la noche. Hay que ser puto fricazo. Me dais asco. Un viernes normal. Me dais asco. Dime. ¿Qué estás trayendo ahí? Placas de hierro. ¿A cuánto limito la producción de obuses? Puede quedar un poco saturado. Espera. A lo que tú creas, Caledor. Me acabo los túnelcitos. Ah, 300 o 200. Un segundito. ¿Quién me estaba hablando a mí para lo de las placas? Yo. Dracout. Dracao, dime, ¿qué es lo que has dicho? Son de las que estaban en un cofre de infinito allí. Sí, pero es que no sé por dónde meterla. Yo las iba a meter justamente antes del cofre con un divisor de prioridad que coja esta. Ok. No hay ningún chiste. Sí, la acabo de liar. Vale, ¿dónde están vuestros cadáveres? Oye, pero ¿y esta? Bueno, lo dejo en un cofre doble y ya está. Ahí está. ¿Y estas placas? De un segundo al hijo gratis, digamos. Vale, vamos si queréis. Entonces mete la hijo y esos van a llegar allá arriba. Hay que cambiar las amarillas. Vale, he tenido que hacer unas guarradas Psycho, pero ya por lo menos se meten todas las líneas. Vale, vamos a ver, vamos a dividir los grupos, somos 13, somos un montón. ¿Quién está luchando en el sur? ¿Está solamente Helon? Y Capi, creo. Sí. ¿Pero Capi está en el chat? No ha hablado. Capi, ¿me escuchas? ¿Cómo se le está escuchando aquí? Sí, está por ahí, vale. Vale, Capi y Helon.
Y arriba estamos Jero, Óscar y yo, ¿verdad? Sí. Vale, pues vámonos nosotros cinco al grupo 2 que estamos atacando, ¿vale? Y el resto están trabajando en base, pues que sigan trabajando en base. Así Saiko, ahora te llevo un regalito de Navidad. ¡Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto! O sea, han salido gusanos. Mierda, me han matado. Tío, no puede ser. Estaba viendo el mapa, tío. Y han salido gusanos ahí de la nada detrás, tío. No puede ser. ¿Por qué salen ahí? Porque es evento del juego. Pero no, necesito torretas ahí. Lo que sé que todavía sí, no entiende es que están puestos de que cada cierto tipo de mod, o sea, cada cierto tipo de beater que mueran, se convierten en gusano. Sí, sí, pero vale. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Ha dicho Draco lo que Saiko todavía no entiende? ¿Ha dicho? ¿Ha dicho que yo no entiendo que los beaters cuando mueren se transforman en gusano? ¿Draco? ¿Es posible que hayas dicho eso? Sí, pero es que... Porque es Navidad y te voy a perdonar la vida, pero vamos, ¿cómo que yo no lo entiendo, cabrón? O sea, me está diciendo que en el capítulo... No sé en qué capítulo estamos ya, pero me está diciendo que yo todavía no entiendo que los beaters cuando mueren salen gusano. Vale, este... Hay que ponerlo... ¿Qué? Estoy molestando nomás. Sí, sí, ya te veo ya. Porque es Navidad. Ay. Pero, vale, te lo compro, pero que se hagan bichos random... No, es que han salido, sí, sí, han salido fuera. Dime, Dracao. Vale, sé dónde lo ponemos. Grupo 2. Vale, me paso yo al grupo 2. Vale, ¿los pasa tú, Jero? Ya está, ya pasé a Óscar. A Óscar, ¿quién era? A Óscar y a Helon, y a Capitán. A Helon y a Capitán. Que están en el sur peleando, sí. Tráelos para acá y así el resto que se queden golpeando en el grupo 1. Vale, vale. Steph está dentro de base. Espérate, no sé si Steph está muteado y todo. Ah, bueno, pues lo mismo no está disponible. Iba a decir Steph que se quedará al cargo del grupo 1. Pero si no. No sé si me está escuchando por el directo, pero vamos, si me está escuchando por el directo, Steph, quédate a cargo del grupo 1. Si no quieres, voy yo. O sea, no te preocupes, si no hace falta. Si, o sea, no, quiero decir, no son niños chicos. Aunque lo pueda parecer. Vale, necesito torretas. No, pero todos somos muy infantiles. Y es Navidad, todos somos niños y niñas, ¿no? Silver dice: primero, hola Saiko, feliz Navidad. Segundo, 53 personas viendo un directo de Factorio un 25 de diciembre. Es que es bonito, ¿verdad? Es bonito, ¿eh? Estás viendo Factorio un 25 de diciembre por la noche. Por la noche, un Factorio así de repente. Claro, ¿cuánta gente habrá haciendo streaming? Poca. Gente aburrida como yo, poca. Vale, aquí está lo mío, Caledor. ¿Y mi cadáver? ¿Y mi cadáver? Ah, espérate. Ahora lo cojo, Caledor. Bueno, que Caledor no me escucha, pero ahora lo pillo. Es que tengo que coger mi cadáver que está aquí, a ver si puedo pillar sin que me maten. Ahora. ¡Ish! Lo cogí. Muy bien. Vale. Esto es. Vale, tenemos cañones, tenemos unos poquitos obuses y tenemos esto. Perfecto. Muy bien. Vale, pues ¿dónde ponemos el cañón? Vamos a ponerlo más para atrás, porque no me fío, ¿sabes? Yo lo pondría aquí, pero espera que ponga torretas, que no las encuentro. No, la estoy poniendo aquí detrás del segundo muro. Creo que detrás del segundo muro bien, ¿no? ¿O no? O salieron bichos por ahí, ¿sabes? No, pues, no. Pues lo voy a poner aquí, sí, lo voy a poner ahí, ya está. Vale. Lo que sí que cárgale la bala de uno en uno, ¿eh? Sí, sí, ya. A ver, el problema es que si le cargo una bala, ¿va a disparar ahora? ¿O está desactivado por script? No, me pueden desactivar por script de momento. No sé si va a disparar. ¿A dónde va a disparar? ¿A dónde dispara? Atentos porque vendrá un ataque, ¿eh? Adiós. Uf, se acaba de cargar dos veces de una hostia. Uf, qué guapo. Perfecto. GG. Pero claro, yo rushearía por arriba más que por abajo, ¿no? Porque tendremos que... A ver, con el ataque personal le puedo decir dónde... Ah, no hay pero tienes que tenerlo cargado. O lo pones mucho más atrás, la torre, para que no te entre en el rango automático. A ver, métela al BGMod este. No me deja. Dice que no hay al alcance. ¿En serio? Pues el alcance es enorme, tío. ¿Cómo me estás contando? Soy... ¿Deshabilitado por script, quizás? ¿Puede ser? No, me dice que no hay tienes munición. Le tienes que poner munición. Pero si le acabo de poner una, ¿eh? La disparó. Según le pones, dispara. Ah, pues sí. Pues entonces tenemos que esperar a que limpie. O ponlo más para atrás. Si quieres ir eligiendo, lo pones. ¿Está pegando otro pepinazo atrás a otro? Vale. Error. Se carga el área. Dios, mira lo que acaba de hacer aquí. Oh, fuck. Por eso te digo, pon el cañón. Se lo carga todo, tío. O sea, dispara y se lo carga todo. No. Con el no cañón puede... mucho más para atrás. Sí, no sé. No se puede usar para ataque automático. No, porque como dispara aquí.
Joder, voy a poner más patas. Claro, claro, por eso pero no quiero otro... que no se cargue, que no se carguen las cosas buenas, tío. ¡Feliz Navidad, Susi! Ahí, a ver. Bueno, ¿sabes sí. dónde están las torretas eléctricas? O sea, los... No sé dónde ponerlo esto, tío. Para que no dispare a lo bestia. Ojalá, ¿tú sabes dónde están las torretas eléctricas? Voy a ponerlo aquí, por ejemplo. Ahora te la marco. Dame un segundo. Vale. A ver, voy a ver el rango. Por este lado, más o menos. Aquí vale, están. Aquí ya no puede disparar. Vale, joder. Y si cojo yo esto en la mano, entonces el rango sí que abarca todo esto. Perfecto. Ahora solamente dispara si lo tengo yo. Solo me queda una bala. ¿Está desactivado por script? No, ya no. Vale. ¿A qué le disparo? A ver, decidme, tengo un disparo. Sí, tengo un disparo. A las bases, ¿no? Primero, a reventarlos a tope. Lo que quiera. Aquí hay tres Behemoth, a ver. Behemoth. Si le meto aquí. Al menos dos Behemoth me cargo aquí abajo, a ver. A ver, deberíamos de intentar limpiar por arriba. Pero no veo, tío, no veo lo que hay ahí. Mira, aquí me cargo varios gusanos de una hostia. Aquí me cargo varios gusanos de una hostia. Mira, aquí base con Behemoth. Aquí voy a disparar. Base con Behemoth. Venga, vámonos. Dispara y... ¡Bum! Ahí va el cañonazo. Va volando. Cuidado, que ha quedado un cañonazo. Sí, ya lo vi. Ahí, bien, Behemoth con base. Fuera. No hace falta cargar esto, pero bastante. Pero... Buenas, Julito, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Creo que Julito no había entrado. Julito no ha entrado. Espera un momentito, a ver. Vale, llevo cositas. Mira, otro personaje aquí. Espérate. Estoy controlando un momentito los nuevos jugadores, que hoy tenemos dos. Uno es Guaret, que me dijeron que sí que había jugado, pero realmente no ha jugado con nosotros. No era su primera partida. Vale, le habéis pasado la contraseña de una persona que no ha jugado nunca con nosotros. Ojo, Jero. A Guaret 2. El que no podía hablar por el micrófono, ¿vale? Steph dijo que creía que recordaba que sí que había jugado, pero que le iba a preguntar. Y le habéis pasado la contraseña sin confirmarlo. Y Martín no ha jugado, pero... ¿Dónde está Martín? Martín está en el limbo. Ya Martín está en el limbo. Martín, hasta que no me hable, no le puedo hacer lo del kick, porque no sé si ha salido del limbo, está ya preparado. Pero bueno. Gente, dejad un like a eso en YouTube, que en Twitch hay 52 personas y hay 17 likes en YouTube. ¿Pero qué está pasando? Exclamación YouTube en el chat, por favor. Por favor, que es Navidad, ¿eh? Por favor, like navideño. Wired dice, en base hay un par de PJs corriendo. Uf, sí. Wired no ha visto los capítulos anteriores. Wired, de eso ya se ha hablado en los 10 capítulos anteriores. Uf, lo que viene aquí. Wired, la primera parte de jugar con nosotros y no te has visto los capítulos anteriores. Me está empezando a dar miedo que te hayan pasado la contraseña. Está Julito en la sala de espera. A ver, lo traigo para acá con nosotros, espérate. ¡Julito! Julito. Buenas. ¿Cómo que buenas, Julito? ¿Cómo que buenas, Julito? ¡Navidad, Julito! A dos días. Que me acabo de enterar ahora, es que... Pero Julito, tío, pero si lo dijimos el último... ¡Ay, mía, Julito! Es que en el último no estaba. ¿Pero no te has visto el capítulo? No he tenido tiempo. Hostia, Julito, loco. Él tiene una agenda más apretada que el Ministerio del Interior, loco. Cuidado, Psycho. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué ha pasado? Con todo el ácido que he tirado. Ah, vale. Pero, que rule. Ah, vale, espérate. Ay, ¿y qué hace aquí Psycho en el grupo 2? Por cierto. Mierda. Pues tenía que haberte visto el capítulo del principio para saberlo. Dice Silver Psycho, te pregunto, ¿es Factorio tiene temática navideña? No que yo sepa. No sé si alguien ha creado algún mod para meterle temática navideña, pero en principio no. Conviene torreta ahí. Yo tengo encima mogollón de muros, tío, pero no lo estamos usando, ¿verdad? Para nada, ¿no? No. Podríamos hacer una especie de barrera por aquí. No. Para obligarles a pasar por aquí, ¿sabes? No, porque estoy... Después se llena ese hueco de ácido. Madre, pero... Pero así le hacemos un poquito cuello de botella, ¿no? ¿Es llegar hacia dónde?
Y siguiendo avanzando, hay que seguir avanzando. La prioridad tienen que ser siempre los nidos y después de los nidos los gusanos. Esa es la prioridad. Vale. ¿Estos tenemos capturados? No, ¿no? Espérate, que no sé lo que es la marca. Recordad, esto de allá abajo. Sí, pero no, ¿eh? Eso está pireado, pero lo están destruyendo otra vez. Me he muerto. Porque te ha puesto a mirar el mapa en mitad de la batalla. No, porque me cayó todo esto. Me cayó todo eso. Hasta luego, Canio. Felices fiestas, tío. Que vaya bien. Un abrazo. Dice MRV, yo, Martín, estoy en el limbo, pero no se me ha tirado el tutorial como les pasó a ustedes. Pero no me ha tirado el tutorial. Vale, pues te tengo que echar MRV y volver a entrar, ¿vale? A ver, Martín, MRV, administrar, eliminar. Vale, entra otra vez y ya te sacará del limbo, ¿ok? Yo creo que la dificultad será por X jugadores, porque jugar esto solo sería... Sí, por lo Gelón creo que me dijo que lo estaba jugando entre dos solo y era un infierno. Es igual. Claro. Echa el Behemoth, loco. Cuidado que son Behemoth ya, ¿eh? Sí. Tenemos 88. Ahí, ¿eh? 88,8 de evolución, ¿eh? Lo tenéis arriba. Una preguntilla. ¿Tenemos la armadura buena ya? No. Vale. Armadura buena. Sí, acaba de salir. ¿La MK2? Sí, acaba de salir. Lo que pasa es que ponte a hacerla, ¿sabes? 200 chips azules, creo que son. Buena suerte con eso. No, 60. 60. Ah, eran 25 módulos nivel 2. 210, que pide todo. En total. Eso. Lo bueno es que ya tenemos artillería, así que, pero cuidado, la artillería no la uséis a lo loco porque se carga los cofres. Se ha cargado antes dos cofres, no, se ha cargado un montón de cofres buenos. Que tenía munición buenísima, tío, se la ha cargado, tío. No sabía yo que te podías cargar los cofres, pero ya, prueba empírica de que sí. Julito, ¿vas a hacer una armadura para ti? No. Es una pregunta trampa, Julito, no responda. No, que son. A ver, tenemos la mitad hecha. Solo falta la otra mitad para hacer. Porque los verdes no hay que hacer. ¿Dónde me he muerto yo? Mi cadáver. Silver dice: la artillería no se le puede decir a que puede disparar a que no. Como si tuviera un filtro. No, igual que las torretas. La artillería funciona como una torreta. Uf, casi. Madre mía, qué capacidad de spawn tienen las bases. Es brutal, ¿eh? Genon, ¿te acuerdas dónde estaba la de las armaduras? ¿Dónde estaba el qué? Las armaduras del otro día, la base de las armaduras que había. De los cofres. Iban con armaduras. ¿Otra base muerta? Ya la cogimos. No me acuerdo dónde morí. Búscame el log. Pero si te lo pone, ¿eh? ¿Lo ves o no? Pero... Hay que llenar también todo esto de suelo, por cierto, para correr más, ¿eh? Porque, madre mía, tú, ¿eh? Cada vez que piso arena se me lleva los demonios. Habría que traer suelo y expandir el suelo. Te lo he marcado. Uf, uf, uf. Me cogió la ciudad. Nada. Uf, uf, uf. Caca. Oscar, tú no tenías armadura, ¿no? No tenías ningún tipo de armadura. Yo sí. No, Oscar. Yo sí, ahora me estoy haciendo la grande. Hay que coger los cofres que están ahí en el centro, tío. ¿Los podremos pillar? Digo, porque tengo uno normal. Ah, la mediana ya la tengo yo. No puedo ver. Hostia. Normal. La modular tengo. No vi un carricoche aquí, sí. Me mató el ácido de un Behemoth. Qué cabrón. Me ha reventado, tío. Te revienta de dos hostias. No, a mí de uno, yo estoy mucho más frágil. Si me dices, si rompes los cofres, no sería mejor ponernos atrás y disparar manualmente. Pues eso hemos hecho. A ver. Que por cierto, nadie ha traído más munición, ¿verdad? Supongo. Para el... ¿De qué? ¿De cohete? Sí, de artillería. Tengo yo aquí. No, de artillería. De artillería. Supongo que habrá que poner el cofrecito logístico y que lo vayan trayendo. No sé si alguien lo ha hecho, es que no lo sé.
Es que no lo he mirado. En principio sí se está haciendo. Ah, sí se está haciendo. Ah, sí, 25 ahí. Qué bonito, qué maravilloso. Vale, pues con la artillería ya estaría, ¿eh? Por la artillería vamos pitando a Behemoth de 2 en 2 y tal, y vamos a avanzar que flipas. Ahora me encargo. Veréis qué bien. Sobre todo nos centramos en las bases y así nos quitamos todo ese spawn de bichos tan inmensísimo. Que es un putísimo asco. Seiko, en vez de centrarte en los gusanos, ¿por qué no te centras en los nidos? Que es mejor. Por eso no. Lo acabo de decir. ¿Spawn de? ¿De qué? He dicho. Mejor nos quitamos nidos, spawn de bicho tan asqueroso, te he dicho. Si vamos por los. Va por las bases, de hecho. Que es Julito. Vale. Literalmente lo acabo de decir, Julito. Está diciendo, oye. ¿Y por qué no en vez de eso que has dicho no haces lo mismo? ¿Qué acabas de decir? Lag. Hay lag, ¿eh? Sí, se nota un poquito lag. ¿Mm? Hostia, que me. Uf, no veo mi cuerpo con los árboles. Yo no puede ser, tío. Está aquí. Sí, pero el problema es que no veo mi cuerpo. No puedo clicarlo. Cabrón. Sí, no. Entre claro. Los dos árboles esos. Estaros uno de ellos. ¡Ah, no! Me dan. Tío, ¿alguien me puede quitar esos behemoth? No, y te vienen. Ah, me comen el culo. ¿De artillería? Tío, que alguien coja un puto tanque y se ponga a reventar los tocos con artillería de uranio, por favor. Soy malísimo con el tanque. Julito. Pero no. Joder. ¡Ah! No lo he visto venir, está centrado en el árbol. Visión de túnel. Tío, ¿puedo señalar el cadáver, por favor? O sea, el cadáver tiene que ser un cuadrado. Aquí está, míralo. Uf, motherfucker. Estoy a rango de un behemoth, tío. Que alguien le pegue una hostia. Bueno, espérate. ¿Dónde está? No puedo. No tengo lo otro. Aquí, te pongo la marca. O sea, el problema que tengo es que tengo que llegar aquí. Dios, hostia, perro. Aquí tengo que llegar. Te he puesto una marca. Claro, el problema es que en el momento que te acercas hay un spawn tan grande de bichos. Ahora quiero coger mi cadáver para volver atrás y con artillería reventarlos, pero tenéis que coger mi cadáver. No puedes atacar, Julito. ¿No se puede poner? No. Voy a por misiles y ahora te ayudo. Vale, me acerco y viene. Sí, es brutal, tío. Tiene una cantidad de bichos, tío. Ay. Voy a por misiles y entre los tres los llevamos. Y hay que coger también suelo y cimentar un poco eso para tener un poquito más de agilidad a la hora vale, de... Vale, tengo un toque en Behemoth. Acordad, cuando os maten tenéis 15 minutos para recuperar el cadáver, si no desaparece. A unas malas, es mejor coger el cadáver y que te vuelvan a matar porque se vuelven a reiniciar los 15 minutos y ya por lo menos las cosas están dentro de tu nuevo cadáver. Me cago en... ¿Te has matado? Sí. Ya habías salido ahí. Puc. Voy para allá. Y hay que coger los cofres que están ahí en medio. ¿Los nidos eran dos o tres? Pero... Dos. A Gelo le pregunto. Los nidos dos. A ver. Venga, voy a intentarlo otra vez. Está ahí y ya venga por mí. O sea, es que es increíble. Me asomo un poco y otra vez. Venga, sí. Pasad. Está ahí. Y. Lo pillé. Voy a quitar este por si acaso. Vale, ya tengo mis cosas. Voy a. Por despecho, voy a matar a ese Behemoth. Vuelvo. Bueno, es que mira lo que viene por ahí, tío. Que es increíble. ¿Le parece, Marvin, ¿qué le pasa? A ver. ¿Qué significa eso? ¿Marvin se está comunicando con el grupo 1 o qué? No sé qué está señalando. Creo que había una mena ahí de cobre y ha desaparecido ya. ¿Ah? Porque hay cinta. Pues. Sí, el cobre es que la mena de cobre da putísima pena. O sea, hay que pillar otra mena de cobre. Pues tenemos placas infinitas. Sí, pero muy lenta. Infinita, pero lenta. Buenas, Eli, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? No es que vaya lento, pero es que esas de ahí las tenéis saturadas. ¿Cuál? A ver.
Si lo ponéis un poco mejor, está tendréis. Está saturada. Sí, es verdad, está saturada. Claro, es que como, claro, es que vienen por un lado, tío. Hay que poner cinta roja, ¿verdad? Hay que poner cinta roja. De hecho, podríamos empezar a cambiar ya la cinta roja todo. Voy a hacerlo a la artillería, ¿vale? Seguí atacando vosotros, que os cubro con artillería y vamos ir diciéndome qué objetivos queréis y vamos a disfrutar aquí un rato. Vale, ¿cómo se hacen las piernas? Necesito piernas. Piernas, con que te hagas una y te pongas por encima de adoquines, ya vas súper rápido, ¿eh? Él dice, buenos días por acá. Feliz Navidad. ¿Cómo que buenos días? Pero Eli, estás en México, que buenos días. Y 8 horas diferencias. ¿Será buenas tardes? Buenas tardes, Eli. Saiko, ¿hasta dónde te llega el radio? Uf, me llega bueno, lejísimos. Ah, que no dice. Perdón, me había entendido el rabo. El radio. Yeah. Es que el chiste estaba huevo. ¿Hasta dónde me llega el radio? Mira, espérate, que lo tengo que pillar en la mano para decírtelo. Me llega hasta. Vale, a ver. Mira, me llega prácticamente. Te pongo dos marcas y tienes que trazar un círculo imaginario, ¿vale? ¡Ojo! Es hasta aquí y hasta aquí. O sea, que podríamos petar los siguientes cañones, incluso. ¿Dónde has puesto la siguiente marca? Voy pues a por... ya los cañones. Claro, tirar un putinazo. Claro, pero el problema es que no los veo. No los veo. Si al... Tu marca es este cuadrado de aquí. Pero ¿y si me cargo? ¿Y si me cargo? ¿Y si me cargo cofres? ¿Qué? Tú dale. ¿A quién le importan las cosas? Dispara ahí. Dale. ¿Sí? ¿En serio? Que sí. ¿Qué? ¿Seguro? ¿Arriesgo? Que dale, dale. ¿O fiáis de mí? ¿O fiáis de mí? No, dispara. A ver, yo con la mejor de las intenciones voy a disparar, ¿vale? Y si no, no podemos seguir poniendo... Venga, vale, pues con la mejor de las intenciones van los pepinazos. Intenta ponerlo más atrás, o sea, dispararlo justo ante encima. Sí, sí, eso mismo voy a hacer. A que le da algo. Pero ahí no le des. Va el primero, ¿eh? Al cuadrado, ¿eh? Una. Ahí no. Al cuadrado. ¿Seguro? En medio. Dale, hombre. Al primero, ¿no? Al primer cuadrado. Sí, dale. Seguro, al primero, al seguro, ¿no? Ahí, a donde está marcado. Pero al rojo no, a los azules. ¿A los azules no? ¿Ya le he dado el rojo? Al rojo. Va pepinazo. A ver. ¿Uno o varios? Uno, de momento uno. A ver, pepinazo. ¡Oh! Otro. ¿Vale? ¿Otro? Dos más. Mi madre. A mí, vemos. Si pegas aquí en medio también. Espera. ¿Vale? ¡Ay, no! ¿Te has cargado algo? Más atrás. Vale, muerto. Me están pegando. Mira, aquí hay otro de artillería. Si le das. Ahí hay uno de artillería, ¿vale? Va uno de artillería y la esquina. También. ¿Y aquí dónde? ¿Dónde estás? Espérate. Abajo a la derecha, mucho más adelante. Me has marcado otro, ¿no? Sí. ¿Qué haces? No, ese no. Ahí no. Acabo de meterle a los tanques, tío. O sea, a ver, espérate. No, ahí no llego, ¿eh? Vale, pues nada, ya avanzamos. Vale. ¿Nos puedes limpiar lo que viene siendo unos nidos por aquí? Sí, ¿a dónde quieres que le meta? ¿Al nido específicamente? A los nidos, sí. Específicamente vale. A los. ¡Ha muerto! ¿Cómo que ha muerto? He muerto, tío, al lado de la. Ay, me ha matado automáticamente, hijo de puta. Me ha matado, estando de pie al lado de la artillería, me ha matado. Me dice, ha muerto. Vaya por Dios, lástima. El juego tiene un script que si te quedas quieto más de 15 segundos te mata. ¿No puedes tocar? ¿No lo puedo qué? Tocar en el sentido de... No, es broma. Pero como nos mata cuando nos quedamos quietos, digo lo mismo que tiene un script que hace eso, ¿sabes? Seguro. Sí. Por Twitch, JPKJ, ¿qué pasa? Buenas noches. Y Flaco dice, buenas, ¿cómo va la vida? ¿Ya hicieron la esfera? Sí, la esfera de eso ya está hecha y estamos intentando atacar otro planeta. Y también hemos puesto barandillas inclinadas. Todo el mismo juego. Ahora cuando resucites, Julito, me dice dónde quieres que bueno, los nodos, es que me has dicho los nidos. Sí. Veo ahí una acumulación de gusanos Behemoth que si le meto ahí con un tirito, madre mía, qué gustito me voy a quedar. Vale, ya he resucitado, voy a coger más balas. Voy a coger torreta láser. ¿Dónde están las balas? Están por aquí, ¿verdad? Por el que dirán. Es verdad que el que dirán, Jero, es muy importante. Sobre todo en factorio. Elon, ¿puedes poner donde el otro día no podíamos poner las torretas? ¿Donde el otro día?
Sí, que nos está disparando la artillería que hemos explotado hoy. Por aquí. Hemos. Es un hemos majestático. Lo habéis hecho vosotros y le he sacado mirando. Julito, es que le gusta mucho el... Para poder... Ya, es que lo intento poner por aquí. Ay, ya deja ponerlo. Cuidado. Hostia, me estoy quedando sin misiles. Espera. Ay. Tengo que robar mis cosas. Tengo que robar mis cosas estando vivo, es que de verdad. O sea, no entiendo nada, tío. O sea, esto es para cagarse en este juego, tío. Está reventado. Sí, ahora, tío. Vale, sigo atacando. Otra, no sé si me matará otra vez, pero bueno, sigo atacando. Dispara dos, te mueves un poquito. Ah, me ha vuelto a matar. Fíjate, instantáneamente me ha vuelto a matar. Ah, ¿has pasado el minuto? Me ha vuelto a matar, ¿eh? He robado mis cosas del cadáver, he cogido el apuntado automático de artillería en la mano y me ha vuelto a matar. Corre, Julito, corre. ¿Qué hacemos? Hostia. Súper divertido eso. Pero es que si no pasa el minuto de la reaparición, aseguro que te va a tocar personaje. ¿Si no pasa el minuto, qué? A ver, cuando tú mueres, ¿sí? Tiene que pasar un minuto. Gracias por decírmelo después de haber muerto 300 veces. O sea, soy consciente de ello. Ahora, ¿qué más me quieres decir? Este otro como Dracow, Psycho, que todavía no se ha enterado. ¿Y qué pasa cuando pasa el minuto, Julito? Sorpréndeme. Si no, a ver, si pasa los 7 segundos como en el Vanilla. ¿Sí? En este caso estoy pasando un minuto. ¿Ahora qué pasa? Ahora ya no tienes personaje. El muñeco no te va a salir. ¿Cómo que no te va a salir el muñeco? A ver. El que sale y de repente te pones a andar mágicamente solo. O sea que como ha pasado un minuto, no debería tener un cadáver vivo en la partida, sino que solamente debería estar yo, ¿verdad? Sí. Pues no, no ha sucedido así. Lo siento por ti, pero tu teoría no es correcta. A ver. No, ni a ver ni a Bor. Ni a ver ni a Bor. Que no, coño. Que no, coño. Que me parece muy bien que tú tengas esa teoría en la cabeza, pero ya te digo que no es real. Ha pasado un minuto las dos veces y sigue el cadáver aquí. Míralo. Otra vez, lo estoy enseñando en directo. Vamos, ¡bum! Cadáver. Vámonos, de pie. No es un cadáver, de hecho, es una puta personita. A ver, creo que me estoy explicando yo mal. No lo voy a matar esta vez, a ver si así me mantengo yo vivo. A ver, es. A ver. Que si pasa el minuto. Si pasa el minuto. El personaje que te sale cuando ha renacido. No toques, Julito. Vale. Cuando ha renacido. Joder. Me está viniendo a mí uno. A ver si esta vez no me mata. Estoy viendo unos cuantos veces mods de aquí. Que estos son carne de cañón. No lo dispare. No dispare, dice. Bastarde. Helen, yo que tú saldría de ahí, ¿eh? Te van a atacar. Te pongo electricidad por si acaso. Estáis mortísimos, ¿eh? Estáis mortísimos, ¿eh? Yo saldría de ahí. Hasta luego, G. Hostia. ¿Y de quién ha sido la culpa? Claro, de Julito, que me ha dicho ataca ahí. Yo he atacado. ¿No te he dicho, Julito, no ataques? Que no ataques. Claro, tarde ya, ya estaba dándole clic a todo. Yo estaba dándole clic a lo bestia. La fiesta para. ¿Quién crees que lo devuelva con? Pero cierra aquí. Pero cierra. Pero no tengo puerta. Pues prepárate para morir. Me lo había dicho antes. No veas lo que se viene. ¿No gusta la fiesta o no? Oye, bien. Hostia, es que... Viene mucho. No se estaba mandando ahí Psycho 50 misiles. Hombre, pero es que esto es lo bonito. Qué derroto, retas perdidas. Dios mío. Así limpiamos bien, tío. Así limpiamos bien. Está de puta madre. Vale, ¿dónde más ataco? Dame un objetivo, que estoy nerviosa. Ahí atrás. Mi madre lo que viene aquí. Ahí atrás. ¿Dónde estás yendo, cabrón? ¿Dónde me has puesto? No lo veo ni... Todo el mapa. Vale. La esquina.
Oscar, baja, baja, baja. Pues si ya no hay artillería, podéis avanzar la defensa, ¿eh? Si no hay artillería, podéis avanzar la defensa. La defensa. Sí, pero es que aquí después hay otra artillería. Ahí, aquí abajo. Esto lo voy a reventar. Fuera, fuera, fuera. Mira qué bonito esto. Eso, pero eso es artillería, pero eso está lejísimo. Eso no os pega ni de coña. Oye, Helon, ¿os quito algo por ahí o qué? Espérate que acabe de construir esto. Es que, pero tío, construye a mano, cabrón, que está con los bots ahí, es muy lento. Dice JPKJ, para pillar Factorio lo más baratillo, ¿dónde me aconsejas? Steam. Lamentablemente Factorio no es un juego que baje de precio y nunca hace rebajas. Factorio al revés. Factorio desde que salió, lo único que hace es aumentar de precio y los creadores lo dijeron. De nosotros vamos a hacer rebajas. La filosofía de Factorio es que nosotros seguimos trabajando en Factorio y cada vez tenemos más contenido, por tanto cada vez más caro. Es una filosofía con la que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo, ¿vale? Pero es la filosofía. O sea, no sé. Entonces, no vas a encontrar Factorio de oferta nunca. Es complicadísimo. Así que yo te recomiendo que te saques un Sugar Daddy, que te lo regale y a tomar por culo. Pero en los segundos está... En Steam creo que ya está 35, ¿puede ser, gente? ¿Sabéis el 32. Mierda, me muero. ¿Puedes adelantar la artillería? ¿Dónde está la artillería? Los códigos de páginas no valen para Steam. Factorio no está ni en Instant Gaming ni nada de eso, ¿eh? Bueno, a ver, no sé si mirad ahora. Lo mismo está en Instant Gaming, G2 o algo así. Pero recordad que todo ese tipo de páginas lo que usan son tarjetas robadas para comprar código, ¿vale? Que lo podéis comprar, que no, pues yo entiendo que a veces pues es tal. Pero recordad que los creadores del juego normalmente ni siquiera reciben ni siquiera muchas veces dinero de esos códigos, de esas ventas. Ya está. Taco. ¿Qué es eso? Me acabo de morir corriendo. ¿Explicación? ¿Cuánto? Sí, es lo que ha pasado a mí antes. Me he muerto dos veces quieto, tío. No, pero yo estaba corriendo. ¿Me morí? Este modo a veces esas cosas, tío, es súper raro. Y de hecho, antes he matado a mi clon. Y he vuelto a morir yo. Y ahora no lo he matado y sigo vivo. O sea que lo mismo, la solución es no matarlo, sino abrir el inventario, coger las cosas y a todo por culo. Pues aquí hay un hero corriendo de la vida. Buenísimo. ¿Por qué no está disparando esto? Acaban de explotar un huevo de torretas porque sí. ¿Qué dices? ¿En serio? Hostia. Y otra vez, artillería. No, artillería no. ¿Dónde está la hostia? Sí, está abajo. Esta de aquí que he marcado antes. ¿Cuál? No, eso no llega, tío. ¿Y por qué no ataca allí? O sea, están explotando por explotar. Hostia, pues si explota por explotar, no me jodas, tío. Porque de esta lo dudo. ¿La de aquí arriba? ¿Helon? Que no me jodas. ¿Qué tal aquí, Helon? Sí. Aquí hay cohetes explosivos, ya, escudos de energía y de todo. Cuidado, Geron. Os estoy reventando la defensa de esa base de arriba, ¿vale? Porque ahí cogemos torretas láser infinitas, que eso nos va a venir. ¡Buah! Oh. De locos eso. Vale, el problema ahora. Hostia. Hostia, Pejamots. Geron, ¿viste dónde me morí? Si puedes matar a ese gusano que me salió en la cabeza. De alguna marca. ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, se vienen los Behemoths. Escupidor Behemoth. Qué divertido ahora. Sí. Dios. Estoy buscando mi cuerpo porque me morí, pero no tengo ni. ¿Y como administrador? Mira, los bits normales. Ahora sí. Bitter Behemoth, se acabó. GG. Vale, ¿dónde veo mi cuerpo? Ya podemos tener buenas defensas, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Hay un montón de cosas, tío. Hay un montón de cosas, tío. Mira, patita, reactor. Guay, un montón de cosas ahí. Qué bueno eso, tío, esa zona. Esto es mi cuerpo. Dios mío, llegate, ¿cuántas patas llevas? Sí. Está padre. Y ahora se quedó sin corriente. Chío, lo que viene por ahí, mira. Y
Tío, ¿podremos o no podremos contra eso? Eso entra, ¿eh? Y eso va con Behemoth, ¿eh? Eso va con Behemoth, ¿eh? Eso va con Behemoth, ¿eh? Si no fuera con Behemoth, si no fuera con Behemoth, lo mismo te digo que no entra. Pero como va con Behemoth... Y encima si los... Bueno, como hay cuatro niveles de muralla, lo mismo aguanta. Sí. No, no, se están cargando las torres, se están cargando las torres, ¿eh? Uf, uf, uf. Vale, vale, no, han petado. Lo han petado, pero más vale que lo repare alguien porque, mamá. Aquí una base, aquí otra. Sé que tiene un petardazo aquí. Petardazo aquí. Voy. Es que estaban nuestros dos cuerpos. Hecho. Va para allá. El petardazo. Ahora vienen los pistas. Si tenéis algún sitio donde más queráis petardazo, pedid por esa boquita. Yo te voy a pedir un favor. Dime. Que me mates. ¿A ti? Sí. ¿Por dirección? ¿Dónde estás? Detrás tuya. ¿Detrás mía dónde? Detrás mía no hay nadie, Julito. ¿Que eres un fantasma o qué? Detrás tuya. Ah, que me mate, que te mate. Sí. Pero quédate quieto. No. Ahora ya está, ya cambió. Y te profana el cadáver, además. No había nada. Mira, esto es de acero. De viga de acero. Sí. A ver quién lo vacía. Voy a coger más obuses que ya faltan obuses. Y. Baja densidad. Lo de los bitters me preocupa, ¿eh? Los bitters me preocupan. Ten cuidado con lo que hay aquí. Escondido. Cuando te acerques por ahí. Esto le faltan explosivos. Vale, faltan explosivos. Los explosivos no están viniendo porque... No sé por qué. No sé si... Esto lo ha montado Caledor. No sé si Caledor está atento al tema de los explosivos. Caledor, si me estás escuchando en el directo, por favor, mira el tema de los obuses que no están saliendo bien. Tardan en llegar. No sé si es que no están en el tema logístico, no sé qué es. Uf, se han fabricado en todo este tiempo nada más que 4 o 5 buses, tío. Muy poco. Voy a dejar 5 buses... ¿No está disparando? Vale, no está disparando. ¿Alguien que quiera un disparo en algún sitio? ¿Qué, disparos que no se hayan efectuado o lo que sea? ¿Alguien? ¿Nada? Aquí uno. ¿Hay uno? Ok. Ahí. Va a disparo. Y nada más, ¿no? De momento. Vale, pues voy a intentar ver qué es lo que está pasando con los... deberíamos de lootear las bases, ¿eh? Las bases que ya están disponibles para lootear, gente, lootearlas, ¿eh? Y avancemos el muro todo lo que se pueda. Y avancemos el muro todo lo que se pueda. A ver, voy a ver qué está pasando. ¿Se está escuchando un pitido de fondo? No, un gato. ¿Es un gato? ¿De quién? Chinchilla. ¿Chinchilla? Joder. Hostia, perro. Joder, sí que cambia el animal, ¿eh? A ver, ¿qué? ¿Cómo está la cosa de...? Vale, aquí estoy dando ya un montón de vigas de acero. Creo que tenemos problemas de electricidad, gente. Estamos usando tantos robots logísticos que tenemos graves problemas de electricidad, Estamos usando acumuladores, creo. Sí, ahora estamos tirando acumuladores. Y es de día, O sea que ojo cuidado con eso porque. Faltan placas. Tengo miedo, porque cuando sea de noche no tenemos eso. Entonces, son los robopuertos que me están gastando un huevo. Sí, sí, los robopuertos están usando los robores ahora mismo masivamente. Que, a ver, no me extraña. Tenéis 8.000 logísticos volando. Sí, 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 lo sé. Lo he visto y he dicho, tío, ¿esto qué es? No sé en qué lo están usando tanto. A ver, espérate, voy al grupo 1 porque estoy viendo lo que están haciendo con la logística y es una locura, tío. Un momentito, ahora vengo. Placas de viga de acero. Mira, está aquí Jero. Vale. Me encargo yo. Equipo 1. Me encargo yo. Equipo constructor, equipo de base. Vamos a ver, tenemos 8.000 robores logísticos volando. ¿Sois conscientes de ello? Sí, más o menos. ¿Habéis visto la electricidad cómo está? Estamos tirando de acumuladores y es de día. Cuando sea de noche, ¿qué va a pasar?
Lo digo porque sin electricidad no hay defensa, ¿eh? Y ya estamos en Behemoths. Ya estamos en 92,3 de evolución. Arriba lo tenéis. Y ya están los Behemoths aquí con nosotros. Nuestros amigos los Behemoths están viendo para saludar. Es terrible. ¿Ponga paneles solares, dijo? Por favor. Paneles solares, más que paneles solares, yo pondría más acumuladores. Porque cuando es de día, creo que sí tenemos. Pero bueno, yo pondría ambos: paneles solares con acumuladores, todo. Sí, sí, voy a ambos. Cambiando mucho la producción eléctrica. Porque, en fin. Lo de usar artillería, Caledor, por cierto, ¿lo has revisado? La artillería está saliendo regular. Sí, he visto en tu directo que reventabas cofres. No. Eso sin querer. Vale. Que no está saliendo bien la producción de artillería, ¿vale? Que revises sí. Lo que has hecho. El problema que tiene es los explosivos, que como van por logística, pues van como van. Vale. Pregunta básica un poco. En este mapa, que tenemos pocos recursos, ¿cómo veis el tema de que estéis usando tantísima logística? Lo digo porque las cintas son gratis y no gastan. Pero el robot sí que gasta energía. Y la energía pues está gastando cositas. A ver, yo había hecho esto en logística porque es una cosa como más puntual. ¿Dónde están las vigas? Oye, espérate, ¿habías hecho el qué? ¿Qué me has señalado? No, esto, lo de los misiles y la fabricación de la artillería. Vale. Porque es una cosa muy puntual y en principio son 4 robots los que se van a usar aquí. Pero claro, si de repente hay 8.000 volando... Claro, es que estáis usando la logística ya a lo bestia, como si esta partida fuera una partida normal. Y no veo un montón, por ejemplo, de mena de cobre volando. Yo entiendo que es muy tentador... No, eso es que están modificando las cosas, entonces supongo que la que tienen ellos encima la tiran a logística. Sí, no sé el motivo que sea, pero... Los robores la están sacando con robores. Pero veo a Iviclar, un montón de robores persiguiéndole y se me están llevando los demonios, Iviclar. Mira, la riada de... O sea, Iviclar es de estos que está usando el sistema logístico como si fuera una partida normal, en plan, que me lo quiten los robores de encima, yo no pienso trabajar. Ah, vale, sí, Saiko, la mayoría de robots están haciendo en la mina esta de 70.000 que le quedan ahora. Sí, pero espera, que es que sí. Y claro, ¿qué pasa? Di, defiéndete, va, que se está viendo en directo. O sea, el gasto logístico, el cuello de botella logístico lo tienes tú encima. ¿Qué está pasando? Que no te apetece a ti mucho moverte por el mapa, ¿no? Que se muevan los robots, ¿no? No, lo que pasa es que como estoy quitando todo con planos y tal, pues... Pues lo mismo usa menos plano también. No sé, lo usa menos plano, eso descartado, ¿verdad? O sea, tú vas a seguir usando plano. O sea, ya está, ¿no? A tomar por culo. Que trabajen los robores. Te ha faltado decir, buscar la puta vida. Yo voy a seguir jugando igual. O sea, tened en cuenta que es un mapa con recursos escasos. Recordad que hierro ya apenas tenemos. Menos de hierro creo que era. Ya tenemos una abajo, que nadie la ha pillado todavía, por cierto. Estaría guay pillarla en algún momento. Chiquitita. Pero creo que cobre se nos ha acabado y la próxima mena de cobre ya está fuera de nuestros muros. O sea, y va a estar complicado, porque hay artillería. O sea, aquí hasta ahí no va a ser fácil. Pero lo estamos intentando. Por ejemplo, podéis tirar de petróleo, creo, más que del resto. De cualquier cosa que requiera petróleo, me parece bien que tiréis. Porque, por ejemplo, aquí hay una mena de petróleo que todavía no se ha pillado. Y me parece que había otra más que no la he visto. Pero nos están regalando en 2 o 3 puntos petróleo gratis. Gas natural, todo ese rollo. Entonces, petróleo, si tenéis que tirar de algo, tirad de petróleo. ¿Vale? Vale. Pero ahora mismo tenemos un grave problema de energía. Pues, ¿qué os parece si me pongo yo a hacer a la parte de aquí que no tenemos nada? Una producción de energía con petróleo. No, pero hacerlo todo junto. Donde sea que lo vayas a hacer, hacerlo. Pero todo junto. Ah, vale, yo era la parte de eso porque no había nada. Pero sí, no podía hacerlo. Dracout, perdona. ¿Puedes pasar la mena de cobre por encima de la, por debajo de las placas de las placas solares, que hay un hueco por aquí? Vale. Tanto Jero. Ah, Jero no está aquí, perdón. Ah, no, pero es que no la voy a tirar por ahí, pues la voy a subir arriba donde está la producción. O sea, la otra mina y la voy a unir ahí. Cámara. Pero se... Espérate. Recuerdo que al principio del capítulo, lo mismo Dracao no estaba muy atento, pero al principio del capítulo, Papagamer dijo que había quitado esas placas solares de ahí para que pasaseis todas las líneas por ahí. ¿Alguien se acuerda de ese tema? ¿Alguien recuerda este comentario? Sí que no, perdón. ¿Tú sí? Sí, yo lo había escuchado. Lo ha dicho. Y lo voy a unir acá. Sí, pero lo vas a unir acá porque a ti te apetece, ¿no? No porque hayamos llegado a un acuerdo diferente, ¿no? O sea, tú has dicho, a mí me da igual lo que llegue el acuerdo, yo lo voy a hacer así, ¿no? Ya voy a... Porque como es Navidad, pues también es verdad que lo mismo. Navidad.
Claro. A ver, ten en cuenta, Dracau, que esa mina se va a acabar en breve, porque le quedan, ¿cuánto? Le quedan pocos mil, 43.000, y además saca muy pobre eso. Y luego, al final, la conexión, si la haces por aquí, Dracau, si la haces por aquí, nos estamos quitando un trozo de cinta por en medio, que cuando se acabe esa mina la podemos borrar. Es más limpio pasarla por abajo, ¿no? ¿O tú no lo ves, Dracau? Pásalo por abajo. ¿Cómo lo ves tú? Dinos, habla, exprésate que es Navidad, Dracau. ¿Cómo lo ves? Dios. Yo estaba viendo por dónde lo podía subir sin que interrumpiese el bus o algo de esto. Por que fin. Otra línea viene por acá. Perdón, Saiko. Vale, quedamos entonces, Dracau, que lo vas a pasar por la izquierda, por donde se ha habilitado el camino, que todavía no veo que nadie lo haya usado. Pero espero que, que esté bien, que... El problema. Ok, gracias, Dracau. Llegate, ¿qué ibas a decir? No, te preocupes. Es para el grupo. Ahora lo decimos. Vale, pues lo del robot logístico, por favor. Reducir el uso del robot logístico. Move vosotros. Pasado, Psycho, es que la parte de aquí abajo había una mini mina y como está muy lejos, la han puesto. Bueno, la hemos puesto como equipo. ¿Quién lo ha hecho? Último usuario de las cintas de Dracout. Se ha puesto en logística para no tener que hacer una cinta hasta tomar por culo. Ahora lo arreglamos y ya está. Y lo hacemos con una cintita y apañado. La filosofía de esto no es una partida normal, no cala, ¿eh? Este ejemplo de no me apetece tirar una cinta, voy a poner robores y que trabajen, me parece maravilloso en una partida normal. Pero en esta partida, el tema de esto no es una partida normal y aquí hay que esforzarse en hacer las cosas baratas, no está calando, ¿eh? Yo digo porque esta es vuestra partida y esto es un fracaso a nivel de grupo. Que no cale ese mensaje, vosotros veréis. Si luego los vemos entra porque no tenemos energía y la defensa cae, cae para todos. O sea, no cae para el grupo que está delante. Cae para todos. Entran y a reventar. ¿Vale? Así que filosofía. Hacerlo barato, moveos vosotros. Moveos vosotros y. Espérate, que entré un Prime mientras hablaba. Moveos vosotros y consumo de energía hay que reducirlo, ¿vale? Hay que subir la generación de energía y bajar el consumo, ¿vale? Hay que intentar equilibrar las cosas. Para eso, igual los módulos verdes vendrían bien. También tenemos infinitos, o sea que podéis usarlo. Y luego, por otro lado, recordad que tenemos muy poco espacio. Así que hay que hacerlo todo lo más limpio posible. Por tanto. Este cachondeo que hay aquí, en este, digamos, esta zona central de espagueti, a mí me da ardentía y dolores doble de barriga. Lo suyo sería ir pensando en ir depurando eso, poquito a poco. Porque como le he dicho a Dracau de ahora, si lo conectas por ahí, estás perpetuando que una línea pase por ahí. Sin embargo, si lo pasamos por la izquierda, por el canal que ha dejado Papa Gamer, ya lo estamos quitándonos, estamos bordeando la isla con la cinta de cobre y en el futuro, cuando se acabe esa mini mena de cobre que hay aquí, pues podemos quitar un trocito y vamos limpiando de poquito a poco. Y ese zona pues se puede destinar para otras cosas, para fábrica, para un Mercadona, para un... lo que sea. Vale. Estaciones de tren, que también tenemos problemas con las estaciones de tren, porque ya veo que habéis construido otra en el sur. ¿Dónde se van a descargar los minerales de la derecha? Che. Ok. Perdón que interrumpa, pero estamos re cortos todavía de chips rojos. ¿Alguien está con eso? Yo estoy mejorando el cobre. Mira la energía, corre, mira la energía, corre. Sí, por eso. Necesito construir subestaciones. Si ahora mismo atacan, ¿quién se va a reír? De hecho están atacando, ¿no? No están atacando. Uf. No están atacando. Ver, que nadie se mueva. Estoy... Necesito chips rojos para construir subestaciones. Mierda. Sí, por eso pregunto de los chips rojos. Pero, yo es que estoy quitando porque había módulos de velocidad. Y es que no daban los chips verdes. O sea, no comían. Entonces... No, yo lo que quería saber si alguien se estaba encargando de eso. Sí, porque... estoy intentando arreglarlo. Ibiclar y Dracau, que sois los dos que más estáis gastando robores. Mirad la generación eléctrica y mirad lo que más gasta ahora mismo en el último minuto. Bueno, los últimos 10 minutos también. Pero en los últimos 5 segundos hay un gasto de 87 megavatios de 127 robopuertos. Entiendo que los 127 no es culpa vuestra, pero como sois los dos que más habéis usado robopuertos ahora mismo demostrable, haceos cargo de eso. No puede ser. En este tipo de partida no puede ser. Tenéis que ser consecuentes y adaptar vuestra jugabilidad al tipo de partida. Vale, vale. Dracau, sí, estamos también, vale.
Sí, sí. Sí, sí, vale. Vamos a intentar, ahora no sé qué hacer. O sea, una de las cosas que podríamos hacer es quitar los robopuertos a mano, pero los robots se van a quedar flotando. Entonces, ¿se pueden cancelar las órdenes logísticas? Se podrían. Cosas pequeñas como... he cancelado lo de aquí abajo de la mina de cobre. Y ya, pues... Ok. Poco a poco. Y con respecto a esto de los robots, los planos de mejora, solamente las líneas que de verdad lo necesiten. No vamos a mejorar todo del tirón pana. Claro, los planos de mejora no lo uséis a lo masivo como hizo Cebil el otro día, que yo me cago en todo, ¿eh? Solamente cuando veáis que hay un cuello de botella, a ver, y podéis usar una plana de mejora. Pero... Me preguntó justo Mario, y ahora que estoy haciendo memoria, no sé si le pregunté si... ¿Quién es Mario? Estaba haciendo mano o con robores. La persona que entró hoy. No hay ningún Mario. Martín, perdón. Ah, vale. Me confundí, perdón. Estoy arreglando cosas que hizo Mario Pirri, que entró al principio y claro, todavía no teníamos logística y de repente hay cofres con cosas que descubren los chicos y es como, che, pero tenemos como 2000 acá y yo... Ok. Eso, así que nada, eso. Listo, se reduce logística. Se reduce logística. Yo estoy cambiando las cintas a mano, nada más. Sí, por eso. Que... Lo mejor es cambiar la mano. Quería repreguntar porque, mala mía, que no me acordaba si me había dicho a mano o no. Vale, Wired 2 no ha jugado nunca con nosotros, no se ha comunicado, excepto una vez por mí por el chat. ¿Qué? Dijo que iba a ir a combatir con ustedes, es lo último que escuché. Ok, está lo del bus, lo estoy viendo en directo. Estoy, dice Wired. Sí, entiendo que tú me estás escuchando. Pero la comunicación por chat es tremendamente... ¿Vale? Es que tenía malo el micrófono, ¿no? Estoy cambiando las cintas a mano. Vale. O sea, que ya no va a lo combate. Está en vuestro equipo. ¿Vale? Okay. ¿Vale? Esto, el problema es que no sabemos si está haciendo cosas como se ha dicho en equipo que se están haciendo o no. Tú imagínate que por lo que sea Wired me hace un dragout y se pone a tirar la línea de cobre por otro lado. Y le digo, oye, pero no hemos dicho que vamos a tirar por aquí. Yo no me he enterado de nada. Entonces, por eso es importante, gente, cuando vengáis a una parte de Factorio, por favor, para jugar multiplayer, el micrófono tiene que funcionar, ¿vale? Si no, inmediatamente no se puede jugar. Es Navidad y no vamos a hacer nada y está estupendo todo, ¿vale? Y no pasa nada. Pero para el futuro, por favor, si no funciona el micrófono, esa persona automáticamente no puede jugar porque no hay comunicación. Y aun habiendo comunicación, Draco me lleva la cinta de cobre por detrás de los cojones, ¿vale? O sea que, por favor, ¿eh? Eviclar me usa los bots, ¿vale? Para meterme con todo el mundo. Vale, sí. Listo. Todas formas... Yo estoy comprobando ahora y es que, tal como tenemos aquí las fábricas con chip rojo, de dos módulos azules de nivel 2 y los dos de productividad de nivel 3, sí, gasta un 280% más de electricidad. Sí. Y con los verdes es solo un 80%, entonces... Pero le pierdes velocidad y tenemos problemas con los chips rojos, ¿no? Sí, pero si ganamos de ahí también, ¿sabes? De todas las fábricas que podamos... Al final. Ya, a ver, habría que repasar cuáles tienen módulos, cuál no. Por ejemplo, la ciencia es mogollón de demandante de electricidad y tienen todos módulos de nivel 3 rojo. No sé cuántos módulos pueden tener en el laboratorio. Mira si pueden tener 4. ¿El que dice Dracov? Decidió poner eso. Módulos de productividad a la ciencia para que fuese más eficiente. Ya están puestos. Pero no sé si pueden tener 4. ¿Alguien sabe si puede tener 4? No tengo ni idea. Mira lo que estoy al lado. No, solamente puede tener 2. Lo mismo podríamos tener. No sé. Es que la ciencia. Y faros con módulos verdes a la ciencia a lo mejor pueden poner. Bueno, faros, claro, si ponéis faros, sí, claro. Lógicamente. Lo mismo, llenar toda la base con faros con módulos verdes, pues interesante, ¿no? De todas maneras, la ciencia. Los módulos que nos aceptan en los faros. Los rojos creo que nos aceptan. La ciencia. Escuchame un segundo. La ciencia está gastando 200 kilovatios. Nada, no es nada. Nuestro problema ahora mismo son los robopuertos. Punto 1 y punto 2, los ensambladores amarillos. Pero los ensambladores amarillos en la fábrica. Son las fábricas. Ya. Y punto 3, las torretas, que son un montón. Pero las torretas que no podemos prescindir de ellas porque este mapa es así. Ya. Entonces, lo único que podemos hacer es. Bueno, tenemos 45 radares. ¿Qué hacen puestos 45 radares, gente? ¿45 radares? ¿Estamos locos? ¿45 radares? ¿Dónde están? Los radares son los que habíamos puesto al principio de partida. No sé si... Pulsad un poste. La última. Pulsad un poste.
Y mirad. ¿Hay alguna forma de ver los radares? De verlos. ¿Dónde están? Tienes que coger uno en la mano y entonces verás las áreas azules. Me acuerdo que por acá. Si coges uno en la mano, verás las áreas azules. Soy. A ver, soy yo la que había puesto los últimos radares. Radares hay que poner porque si no, no ves el mapa, ¿vale? Eso lo entiendo. Pero lo mismo 45 me parece too much, no lo sé, ¿eh? Tanto como para ser uno de los top de gasto del mapa ahora mismo. Yo no tengo idea cuánto es el máximo de radares. O sea, pero yo te digo, repito, si bajamos el nivel de gasto de robopuerto, mira, ahora acaba de bajar muchísimo el nivel de gasto de robopuerto. Ah, claro, porque nos acabamos de quedar sin energía, claro que sí. Nos acabamos de quedar sin energía y la poca energía que tenemos producida, que no sé dónde viene, se la está chupando el robopuerto. Buah, si viene pues un ataque. Una de carbón, me parece. No, de esto, de combustible pesado. Ah, o de combustible pesado. O sea, pregunto ahora mismo que está tú aquí, Psycho. Mira. Espérate un momentito. Nos acabamos de quedar sin combustible pesado, gente. Oh. Pero los radares gastan uno con un mega nada más, Psycho. No, no, eso es ahora que no hay energía. Espérate que haya energía, que verás. Psycho, radar que se va, radar que se quita, más o menos. A ver, me gustaría ver si están puestos en algún sitio apiñados o si tiene sentido. Claro, lo que yo estoy mirando. Repito, si quitáramos el gasto enorme de robores, no tendrías que tocar los radares. Yo me centraría en intentar arreglar por qué hay tantos robores por ahí dando vueltas. Vale. Quitar robores es muy complicado, ¿vale? Pero básicamente ir clicando encima de los robopuertos y sacándole todos los stacks que tiene de robores logísticos y metiéndolo en un cofre. O sea, yo aquí al lado de la ciencia estoy con un robopuerto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 stacks de robots logísticos de 50. 100, 200, 350 robores logísticos tiene dentro. Esto. Ahora están dejando de volar mucho. Tenemos 2.000 robots volando ahora mismo, nada más. Porque habrán dejado seguramente de... A ver. Ahora cuando venga la luz del día... Ah, no, ya estamos en la luz del día. O sea, estamos produciendo... Ya estamos de día. ¡Buah! Y no tenemos energía, qué locura, tío. Aquí hay un montón de radares, Psycho. ¿Los había? Los quito. Mira, claro, eso no tiene sentido. Eso no tiene Dejo sentido. Dejo uno para que se vea y ya está. Bueno, quítalos todos y si no se ve ninguno, y si no se ve, pues pone uno. Si cojo uno en la mano, lo verás. Si cojo uno en la mano, lo verás si se ve o no se ve. Ah, no, he dejado uno ahí abajo y ya está, ¿no? Yo lo que pondría es prioritariamente, llegate, radares en la frontera, o sea, en la... Sí, en la... Claro, sí. En primera línea de combate, ahí es donde tienen que estar. El resto, pues en la zona de fábricas y eso sí estaría bien, o las menas, para ver qué está pasando, pero por en mitad del mapa donde no hay nada, esos precisamente, por ejemplo, estaban... Eso yo creo que estaban ahí, ¿sabes por qué? Porque antiguamente eso era la frontera. Y entonces se pusieron ahí seguramente para poder ver lo que estaba pasando, y no se quitaron nunca. Pero tan... yo qué estaba haciendo, iba a meter las barras de acero. Y los robores de cobre siguen volando, ¿por qué? ¿En qué zona están volando? Igual... A ver. Están por todo esto. Están volando por aquí. No, pero aparte... Esos son los que quedaban con cobre que están volviendo. Ah, ¿y vale. esto de aquí? ¿Eso qué le pasa? No, que hay un montón de robo de cobre otra vez por ahí. Sí, esos son los que digo yo. Son los de la mina que teníamos pequeñita. Vale. La de la zona esta vale. de aquí. Ahora los robopuertos están consumiendo 41, la mitad que antes. O sea, vale. algo estamos consiguiendo. Igual que hay una mina de hierro, que creo que es esta, es que no se ve, que alguien le había puesto un cofre azul para que llevaran ahí la mena de hierro que estaba en el almacenamiento. Lo que voy a hacer es cambiarlo a la zona de aquí, que está más cerca y el viaje es más corto. Es mucho más lógico. Uh-huh. Es cobre. No, ese es cobre. Pregunta para todos. ¿Os acordáis cómo se quitaba el plano de mejora? Con un plano fantasma. Cuando tú tienes el plano de mejora y has mejorado algo, ¿sí? Creo que era con el... Con ¿era el shift? Haces algo así. El cuadradito y en vez del círculo verde sí, sale listo. Naranja y ya está. Listo. Perfecto. Shift. Que le da control, coño. También si mejoras algo le da control Z, también lo quitas, ¿eh? Acuérdate que el juego tiene control Z. No, pero no era mío.
Dice Helon, está metiendo la bronca, pero recordemos que fue Psycho el que liberó 5.000 robos logísticos. Recordemos que yo lo he hecho al principio del partido, tú me has dicho que sí. Sí, sí, pero es que estamos confundiendo el liberarlo con el luego usarlo. Yo lo libero porque se quedan ahí en stock, pero yo no me pongo a poner órdenes logísticas como un loco, cabrón. El Helon, como siempre, flameando. Vale, a ver, ¿puedo tirar más pepinazos? Bueno, me voy al grupo 2, ¿vale? Que vamos a poner unos cuantos pepinazos, ¿ok? Perfecto. Venga, hasta ahora, gente. Nos queda un ratito, son las 12 de la noche. Seguiremos un ratito más, pero tampoco nos flipemos. Un 20-30 minutillos máximo, ¿vale? 5 horas más, perfecto. Te cagar. Mañana el café de Mongolia lo hace tú. Venga, hasta ahora. Ya estoy por aquí. Buenas, David, por YouTube, ¿qué pasa? Y muchas gracias, Flaco, antes por el premazo 23 mesote, ¿eh? Un beso enorme, tío, que no te he dicho nada. Seiko, ¿puedes hacer la artillería? Sí, venga, ya tengo balas. Pero mira, Seiko, vente aquí para esta base. A ver, ¿dónde meto? Aquí, no, vente para esta base. A esa base, donde te estamos marcando. Es que me estoy poniendo varias marcas y no sé quién es la marca de quién. Es mío, Jero. ¿Que venga para ahí o que dispare ahí? No, para ahí y voy para Valencia a navajear. Ah, pues eso. Vale, pues espérate. No me pongáis marca a nadie, que tengo el misil en la mano y no quiero quitarlo. Porque a ver si muero otra vez. ¿Dónde disparo? Tengo como 5 disparos. Aquí. ¿A los gusanos? Sí, es que me han matado ahí. Te voy a ayudar si quieres ahí. Vale. He pegado 3 disparos. Los voy midiendo con cuentagota para... Vale. Bando fuera. ¿Cómo pegas 3 disparos? ¿Qué usa Super Glue? 1, 2, 3. Uf, qué malo. Presionas 1, 2 y 3 veces. Vale. ¿Ahora qué? ¿Dónde el siguiente? ¿A los Behemoth juntitos que están ahí arriba? No, te llevas la artillería y te la subes a donde está el hierro, las barras de hierro y la... Busca que te comen el culo. La baja densidad. Psycho. Espera, voy a quitar a esos Behemoth de medio porque eso es un peligro. ¿Y qué me está diciendo de baja densidad, Julito? Aquí, ¿dónde está Jero? ¿Pero qué queréis que haga ahí? Que te lleves la artillería ahí. Ay, claro, pero si me llevo la artillería ahí, va a disparar automáticamente. Ya, por eso, si tú la controlas con la mano... No, si la controlo con la mano, él dispara antes de que yo dispare. Primero prioriza los disparos automáticos y luego ya me hace puto caso. Entonces, ¿no la puedo poner ahí? No, primero te hace puto caso, luego prioriza, luego va con los automáticos. Pero si está cargada, lo he intentado antes. Claro, si está cargada, automáticamente dispara, no me da tiempo a coger, abrir el mapa, señalar, no me da tiempo, dispara solo. Disparará la primera, pero la segunda que metas tú ya te dispara. Estamos como para gastar. Vosotros decidme dónde queréis el tiro, que yo ya me busco la vida. Es que ya lo de adelante ya no nos podemos... Hostia, lo que viene. Cuidado. Yo espérate. Quiero que vengas aquí para que cojas cosas, Nazi. ¿Para que coja yo qué? Cositas. Armaduras. ¿Dónde? Señálame, ¿dónde quiere que vaya? ¿Ahí hay armaduras? Ah, vale, todo eso. Vale, eso hay que llevarlo detrás de las murallas, ¿eh? Ahí no lo dejéis. No tenemos energía. ¿Cómo que no? No. Vale. No ataqué. Ya corto. Yo he estado intentando hablar con el grupo 1 porque tenemos un gravísimo problema con la energía. Están intentando mejorarlo, pero es doloroso eso. Elon, ¿qué? A gusto ahí, ¿no? Joder. Pensaba que estaban muertas esas torretas. Voy para allá. No, ahora. A ver, tengo un par de disparos más. ¿Dónde queréis que lo meta? Nada, no hace falta. ¿Aguanto? Guardo. ¿Y ahí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ya conquistamos eso y tenemos los drones esos. Que ahí y ahí. Yeah. Van un par de disparos, Julito. Espérate. Que te lo hace el trabajo. Uno. Y el otro. Ahí lo tienes, ya está. No, ya está, no, quedan 2 que ya me las he cargado. Espérate, los vemos de eso me los voy a cargar. Porque menudo por culo están dando. Mira, 2 bases aquí, me las cargo también. ¿Y estas 2 las puedo dar a la vez? También, puedo disparar también. Ahí. Uy, me voy. Espera. Cuidado, que con los disparos están viniendo mucho. Vienen muchos Behemoth. Echa para atrás. No hay gasolina, va a decir. No hay electricidad. Ya estoy contigo. No tenéis electricidad, ¿eh? Ojo, yo que tú no. Pero en nuestro cuerpo sí. Ya somos nosotros. Dios, lo que ha salido ahí. Mira eso, tío. ¿Ya tienes la armadura buena, Julito? Sí, es más que la cosa también, que hay patas aquí, escudo. Venga, voy para allá.
Vale, voy a traer alguna bala más, pero para disparar desde allí, pero poco más. Hostia. Hostia. ¿Qué me quedo sin energía? Polito, no te llega con un solo. Pero es que tarda en cargarse. Ay, vaya. Ala, uf, qué malitas, qué bueno. Pero es que si tienes cargo no hacen nada de daño, que es lo bueno. Hostia, perro. Jero, que no hay energía. Ya. Era eso. Energía. ¿Dónde? A ver, energía. Hay 4 gigajulios en los acumuladores, ¿eh? O sea que unos disparos se permiten. Pero es que no lo cepillamos. Sí, 4 gigajulios, la verdad es que a ese ritmo se disparan rápido, sí, la verdad es que sí. Ahí va. Cuidado, Oscar. 28 solo, uff, qué poco. Hace falta más acumuladores, tío. Es que no llegamos ni siquiera a cargarla por completo, es que es muy poco, tío. A ver, Jero, estoy yendo a donde me has dicho. Voy a coger esos cofres y me los voy a traer para atrás porque no me fío de que se queden ahí. Cabrón, deja de usar robor, ¿Otra? ¿Quién está usando tu robor ahora? Era Jero, el cabrón. ¿Quién no está usando nada? Ah, no, ha sido Oscar, el cabrón, que ha desmantelado aquí Ah, pero eso ya hace la vida. Tío, pero tienes aquí 3.000 y pico, tío. No hagas eso, que es una locura, tío. 3.000 y pico, 2.000 y pico. Uf, esto. Eso llévalo a mano, tío. Pero es culpa nuestra, que el grupo 1. ¿Y no nos suple? Madre mía. Es que nos quejamos de que no hay luz y estáis reventando también eso. ¿Y cogemos la de plástico? Jero, coge eso de aquí arriba también, ¿no? De plástico no, eso quiere. ¿Qué? Estos cofres. Dicen no operativo, porque dicen no operativo. Porque no llegará. Tienes que abrir. Robarlo entero. No, abajo. A ver, aquí, no. ¿Qué quiere que me lleve de aquí, Jero? No. ¿Qué? Tu armadura, torretas de enlace personal. Todo. ¿Dónde están las armaduras? ¿Dónde hay armadura? MK2. Coño, armadura MK2 de puta madre, tío, MK2. Y armadura, y escudo. Y reactores y de todo. ¡Hostia, qué guapo! Esto está buenísimo, tío. Sí, uf, reactores. Por eso estamos corriendo así como loca. Claro. Ahora ya podemos nosotros. Claro, cabrón, con razón estaba ahí corriendo tanto. Hijo de puta. Pero nos viene mejor que nos quites. Julito de repente ha visto el cielo abierto, con esto, madre mía, tú. Pero qué pedazo de regalo es este, tío. Julito atrás. Hay escudo MK2, ¿Harías un favor? Escudo MK2. Si nos quitas los gusanos, te lo agradece. Pero me lo está diciendo a mí. Sí, los nidos. A ver, espérate, ¿qué nido? Ponme una marca. ¿Dónde quieres? Marca. Todos marca. Los nidos que veas. No, pero marca. Ahí los nidos, vale. Los nidos. Pon disparo. ¿O qué es lo que nos molesta más que todo? Va otro. Y yo creo que no tengo más balas. Ya después es correr. Nosotros correr y ya está. Porque no tengo electricidad aquí. Psycho. ¿Se pueden subir los drones después? ¿Se pueden subir qué? ¿Los drones de ataque? ¿Que se pueden subir? ¿A qué te refieres? ¿Subirlo a dónde? La cantidad que puedes usar. Ah, sí. Ah, vale. Que hay escudo de MK2 y me estaba poniendo MK1. Es que, de verdad. ¿Hay de todo, Seco? ¡Qué barbaridad! De todo lo bueno. ¡Qué barbaridad! Esto sí que nos va a dar la vida, tío. Esto sí que nos va a dar la vida. Vale, ahí tenemos torretas infinitas. ¡Bum, madre! Torretas y drones infinitos. ¿Puedo poner la ciencia o lo pones tú? Esto es como farmear en el WoW y todo esto. ¿La ciencia? Sí, ponla, va, venga. ¿Cuántos generadores habéis puesto cada uno? Yo... uno. Dos. Yo tengo 2 generadores. ¿Y cuántas patitas? Una. Tres, creo yo, sí. Prefiero tener escudo bonito y láser. Claro, es que escudo aquí también te protege mucho, tío. Yo tengo 6 y 10. ¿Y 11? No taquéis más, por favor. No, 6 y 10. Espera que me quite los gusanos de aquí y ya está. Me voy a poner más escudo porque. Buah. Madre. Buah, es que ahora soy Terminator, loco. 4 láser y 4 patitas me he puesto. Joder, patitas que sobran. Ponle más láser. Si con 3 patas te da. Pff, qué loco, claro. Tío. Mira cómo, tieso, ¿eh? Mira cómo va esto ahora. ¿Cuántos láser tengo? ¿Cuántos tienes?
4, 5, 6, 7, 8. No puede ser. ¿8 las se te ha puesto, cabrón? Yo 10. Se os va la puta olla. No. Sí, pero ¿cuántas armaduras MK hay aquí? Oye, esto lo tenemos que proteger bien, porque si esto peta. Ay, Dios mío. ¿Pero cuántos usan eso aquí? No dispares donde no debes, sino que estará. Ya, que no sé. Hola, este. ¿Qué pasa, este? Consulta. ¿Esta frontera ustedes la van a utilizar para algo o se puede demoler y les dio paja? No. Hay que demolerla ya y hay que avanzar todo hacia el sur. O sea, hay que hacer ya una línea hacia abajo. ¿Ves, okay, ¿ves esta isla que hemos creado aquí? ¿Ves esta isla que hemos creado aquí? Aquí está la línea. Hay que crear una línea hacia abajo y no sé si de arriba se puede, porque no sé si a la artillería nos va a petar. Te atacan, ¿no? De los... ¿no? Habría que hacer una prueba. Habría que hacer una prueba. Ok. Listo. Por cierto, esto hay que pillarlo. Bueno. Ya lo estoy pillando, pero lo que me está molestando son los. Voy yo para allá. Bueno, ya te lo quitamos. Un segundo paso, gracias. Este es, ¿algo más? Armaduras MK2 ahí en el... Tío, como pica. No, tengo una modular si quieres para ofrecerte. No, que si no quieres te armadura ya, MK2. Ah, sí, venga, ¿dónde? Donde te marqué ahí, abre el log y en esos cofres tienes. Bueno, tiene genio, para ídolo. Y para todo. El ácido como quema. Reactores, hay de todo. Genial, increíble, gracias. No, son 5 euros. ¿A un gusto no más me quiere disparar? Gracias. Qué barbaridad, chaval. Puesto, nos acaba de dar la vida. Pero la vida. Ahora solo falta. Mira cómo me bajan la vida con 4 armaduras MK2, creo que me he puesto. 4 armaduras MK2, mira cómo me bajan la vida. Qué barbaridad. No he visto yo 4 armaduras MK2 juntas en mi vida. Escudo. Dices escudo. Escudo. Sí. Cinta, hay poquísima cinta. Uy, lo que hay aquí montado. Seiko, ¿has disparado la artillería a los nidos o no? Sí. Ah, que no tengo energía. Cómeme el culo. A ver, me voy a poner 2 reactores. Claro, ponte 2 reactores, tío, es que con uno vas, pero vamos, bajísimo. Esto, afuera. Uno. ¿Qué es eso de cápsula del destructor? Es un robot. Ah, mira, para atacar, calculo. Es afirmativo. A ver, ¿podemos petar algo más por aquí con...? Bueno, espérate, los nidos estos, ¿no? Ah, no, aquí no llega ya. Uf, tengo que avanzar la artillería. Gracias por los servicios prestados, chao. Chao. Tengo que avanzar la artillería. ¿Dónde están los reactores? En los cajones ahí están. Vale, voy a avanzar la artillería, creo. Mira lo que viene. A mí. Rojo, me cago. Buenas, hasta luego. Buenas, hasta luego. Ya, que me bajan. ¿Cómo voy a ser un bajando? ¿De vida? Que aquí hay unos cuantos, dejemos. A mí sí luego. Vení pa' acá, Paco. Hostia, me matan. Logan. ¿Te recuperamos o qué? ¿Dónde ha sido? ¿Podéis coger el cuerpo, sí? ¿Dónde ha sido? ¿Qué pasa? ¿Que está calentito o qué? Uf. Tiro unos pepinazos ahora mismo, ¿eh? A mí con solamente recuperar la armadura, el resto ya no tengo. Sí, no, vamos para allá. Ya lo tienes ahí delante, Sai. Marca, ¿dónde está? Que no lo veo. Marca el suelo. Marca. A ver, vale, te veo. De color verde. La pillo. Está caliente eso que no veo. Jero, te faltan patitas, No, confía. Hostia, tengo escudo. Sí, no, a mí me han bajado todo el escudo y me estaban ya bajando la vida, ¿eh? Ojo, menos mal que tiene la MK2 porque madre mía, tú. No, pero bichos de mierda que hay. Es un muro. No. Hostia. Pero cuántas veces me va a matar. Yo lo mato cuántas veces más necesito. No ataquemos, porfa, quiero poner la defensa ahí. Espera. Vamos. No ataquéis un segundo. No ataquéis aquí donde está Jero. En el centro, no ataquéis.
la defensa aquí. ¿Dónde quieres poner, la defensa? Aquí, para coger todas las torretas. Ah, vale. Hostia, pues espérate, hay que, acercarse, hay que acercarse y petar a esos behemoths, tío. Capi, no. Dime. ¿Puedes poner un radar aquí? Vale. ¿Vale ya? No. ¿Listo? Mira, eso es la torreta. Me callo aquí cubriendo un momento. Puesto. Módulos de nivel 3, mogollón arriba. Además, estos son máquinas. ¿Esto qué son? Esto que nos va a dar, bots de ataque, ¿no? Son estos rojos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estos son buenos, están bonillos. Sí, son los de ataque. Que hay unos que son defensores y otros son de ataque. Vale, vale, vale. Eso está bueno. Oscar, guarda que tengo yo lo tuyo, ¿eh? Sí, vuelvo por mi armadura. Estoy llegando donde Jero. Ok. Bueno. Hasta luego, Chicho, que vaya bien, tío. Un abrazo. Está Paco en la sala de espera. Que va. Es que atacan desde aquí, mira de dónde atacan. No sé si este me está escuchando. Espérate un momentito, voy al grupo 1. Bueno, espérate, estoy en el grupo 1, pero estoy atento a la partida, ¿eh? Me quedo aquí al lado para defender el momento dado, ¿eh? Sí. Bueno, espérate, Oscar, te paso lo tuyo, espérate. La armadura y ya está, el resto para ti. ¿El resto? ¿Pero qué es el resto? ¿Había algo más? Ya está. Ah, vale, ok. Eso tenía la armadura. Toma, para ti. Cabrón, de la morena. Hasta luego, Corbatos, tío, vaya bien. Voy a un momento al grupo 1. Thor. Steph, está en el grupo 1 Paco, ¿vale? Está en sala de espera. Ah, voy. Venga, vuelvo al grupo 2. ¿Necesitáis algo? ¿Está todo bien? Increíble. Sí. Nunca mejor. Vale. Ok. Dale, Paco. Buenas. Venga, voy al grupo 2. Sí. Ya estoy. Calla. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué está gritando? ¿Qué está pasando? Jero. Que está como una cabra. Jero, se te va la puta olla. Se te va la puta regadera. ¿Qué pasa? Ay. Este no, está siempre se lleva. Siempre se lleva. Yo es que ya, con la hora que es, las 12 y pico, ya no puedo ponerme a gritar aquí. La gente. Ah, para mí son las 11. Claro, pero tú eres un africano. Bueno, Jero. Un africa. Estoy sin energía, no te puedo ayudar, Capi. Voy. Bajo. Por favor. Estoy aquí, te ayudo. Cuidado, que trae la fiesta también, Oscar. Trae la fiesta. Todos los vejemos, tío. ¿La artillería la avisa hacer cómo o no? ¿Qué va? Es que hay que rematar esto. O sea, hay que matar esto de aquí. Espérate, ¿a dónde le doy? ¿Remato eso con artillería? Vale, echaos para atrás, gente. Venía a la defensa. No. Aquí no podemos hacer nada, gente. La artillería de arriba. Aquí llega la artillería. Hasta aquí llega la artillería. ¿Llega artillería? Vale. Pero sí. voy a quitar con un petardazo esos behemoths que nos están disparando, ¿no? ¿O qué? Sí, por favor. Pero quita todas las torretas que tienes puestas. Ya, estoy por las boquitas. Vale, tiro un par de petardazos ahí gordos. Me ponen que esto no puede ser minado, pues, ¿no? Hostia. No, claro, eso. Si eran de las otras, nada. Hay que destruirlas. Uf, lo que viene. Uf. ¿Cómo que te quedas dentro? Refugiados que se viene picante, ¿eh? Ahí. Vale. Gelon, ¿qué has puesto la ciencia, tío? ¿Has puesto nada más que... ¿Que robots? Sí, robots, para tener más... Como tenemos infinitos. Ah, bueno. Despliegas todos esos robots y ya está. Despliega tus encantos, Julito. Aquí hay un montón de cosas, tío, que tendríamos que haber pillado ya. Motores rojos. ¿Por qué me ponen operativo? Hay que coger el cofre entero. Exacto. Y hay tanques también, tío. Guau, qué barbaridad. Esto hay que decirle al grupo 1 que venga a pillarlo, ¿vale? Se lo voy a decir. O lo van a traer con trenes. Dios, la que viene. Bueno, se lo voy a comentar. Ahora vengo. Grupo 1. Sí. A ver, cositas del frente de batalla. ¿Qué? ¿Cómo?
Ah, fue Galedor. Cosita del frente de batalla. Vamos a ver. Mirad esta marca que os voy a, mirad esta marca que os voy a poner. Aquí hay un montón de cosas que habría que venir a por ellas, ¿vale? Y llevarlas para allá. Muchísimo contenido que puede venirnos súper bien. Aquí a la derecha, igual. Ya están protegidos, ya están, ¿vale? Ya están para pillar. Y luego, mirad lo que tenemos aquí. Aquí hay un montón de cosas también. En esta que hemos puesto aquí. A ver. Y que no se me olvide ninguna. A ver. Estoy mirando que no se me haya ido ninguna de las que tenía que deciros. El plástico se supone que está entrando. Ah, mira, y esta mena de cobre que está arriba también se puede pillar. Mena de cobre, cuidado que lo mismo no está claro, ¿eh? Porque lo mismo que hay artillería ahí, no está claro. Hay que mirarlo, ¿vale? Claro. Pero bueno, sí. ¿Vale? Esas tres zonas las vuelvo a marcar. Una, dos y tres. Todos esos cofres se pillan y se incluyen en el sistema logístico en la base. Sobre todo, Steph, muchas cosas de para poner armadura y cosas así. Armaduras MK2, no sé cuánto. No, por cierto, si no vais a participar activamente en batalla, no os pongáis las mejores armaduras, no os pongáis las mejores defensas, los láseres de defensa personal, ¿vale? Dejadlo para la gente que estamos ahí y tal. Yo si dejo de pelear, yo también cogeré y me lo tiraré ahí para no acapararlo. Sí, porque hay como 20 de cada cosa. Y sí, sí, sí. Lo sé. Pero como la gente va entrando y va saliendo... ¿Cómo eran? No. A ver, lo óptimo es que la armadura también la dejen, chicos, en su cofre. Sí, y lo de nada, yo la semana que viene vengo... No me mientan. Ya. Por eso, ¿vale? Que la gente dice, no, pero yo voy a combatir en el frente y combate 15 minutos y luego ya no vuelve a aparecer ningún capítulo o el siguiente ya tal y está con una armadura que te caga con un montón de defensa puesta encima. Entonces, como está la cosa tan apretadita, ¿vale? Que lo podéis coger, pero cogerlo con sabiduría, ¿vale? Con lo que he dicho antes, teniendo en cuenta qué tipo de partida es. Tenéis que adaptar la jugabilidad a eso. Venga, vuelvo al grupo 2, ¿vale? Nos quedan unos 10 minutillos, ¿ok? 5 horas, vale. Perfecto. Venga, hasta ahora. Ya estoy aquí, gente. Vale, ¿algún petardazo más que haya que tirar? Bueno, no sé si tengo munición. Tenía que mirarlo. ¿Cómo has petado eso? Me quedan 4 de munición. ¿Qué pasa? A veces explotan espontáneamente cosas, ¿eh? Sí. Que han explotado en serie. Sí, yo ya lo he visto eso alguna vez. No sé si es un bug. Yo creo que es un bug de la partida o algo así, tíos. No tengo ni idea. Pero... ha explotado. Es verdad que ha explotado un montón de cosas. ¿Qué ha pasado? Que ha explotado en serie. Pero... no, explotó por la cara. Hostia, tú, qué fuerte, macho. Ha explotado porque han puesto torretas dentro del territorio enemigo aún. Ah, sí, es por eso. ¿Se considera todavía territorio enemigo? Hasta que no destruyas todo, sí. En principio está todo destruido. Pero está todo destruido, pero el juego no lo ha reseteado como territorio. Ahora hemos destruido todo. Todas las subestaciones también había que destruirlas. Ah, vale, por eso aquí arriba antes también pasó lo mismo. Pues qué gracioso. ¿Tengo energía ahora? Sí, ahora tengo energía, vale. Pues me voy a acercar aquí y le voy a saludar los buenos días. Esta muralla después la arreglamos bien, porque puse aquí torreta por poner así a los Yupi. Coger drones y usarlos. Van muy bien. ¿Misión de ataque? Sí. Puedes tirar ahora mismo 2 al mismo tiempo. Cuando se mejore esta, 3 al mismo tiempo. Hacen mucho daño. Y os siguen. O sea que los podéis tirar y entrar a lo bestia. ¿Y dónde están? En el cofre. Aquí. Vamos a probarlo en la parte superior. Yo los tiro como un robot normal y ya está. Sí, los tiras y ya está. Pero si tú lo has usado, ¿no, Julito? Te he dicho. Sí, pero... Hostia. Pero, hombre, no te me quedes quieto, tío. Sino que no me quedo atrapado con un árbol. Los árboles. Yo siempre me como los árboles. ¿Quién está por aquí? Que necesito que alguien me mate. Apagueme que me mate. ¿Para qué? Porque sale el personaje. Dale tiempo, no es que te muera ahora. Hay veces que no. No sé si. No quiero que pase como la otra vez. Ya. Tío, me matan. Uy, como quema. Uy, como quema. Abajo. Está caliente eso.
saquear. ¿Tú qué? Mira, chis azules. Oh. No, azules no, los de Mouro. Vale. Mi madre, loco. Ya me... Oscar, ¿te ayudo o qué? No es. Ahí hay cuatro. A ver si ese mercado es... ¿Y ese mercado para qué sirve? Hay... Pues para lo mismo que para todo. En esta partida para nada, pues está bugueadísimo, así que... No, es un mercado solitario, ahí. Madre, lo robó. Eso vejemos corriendo, como si fuera esto, mira, salimos, el patadón pa'lante, mira, todos corriendo. No hay luz. ¿Se acaba la luz? Oh, sí. Shit. Alguien ha cortado, Steph ha cortado. Sí, Steph. Espérate, voy al grupo 1, corre. Steph, la luz de Steph, nos atacan, Steph. Ya está. Estaba arreglando eso. No me vale. Cuando cortéis, cuando manejéis poste eléctrico. Por eso, cuando manejéis poste eléctrico. Déjame hablar. Pone en modo mapa, activa el overlay del poste eléctrico y cercioraos que no es algo de la zona de ataque. Porque no. Menudo suicidio ha sido eso. ¿Vale? Venga, vuelvo al grupo 2. La taquicardia de hoy. Ya estoy aquí. Ya está. Que no se ha dado cuenta. Le ha hecho la bronca. No, pero le he llamado la atención de que no toquen. ¡Uh! Lo que viene por aquí. ¿Esto qué es esto? ¡Corre! Pero, Jero, si tienes drones, no te vayas, cabrón. Que no tengo drones yo. ¿Eso cómo es? ¿Si te están siguiendo? Que no. Ah, no, están siguiendo a Oscar. Ah, que es de Oscar. Vale. No sé yo de quién era. A ver, voy a intentar enchufarle a alguno, a ver si llego. Tirar un poco atrás. Hoy no hay electricidad otra vez. No. ¿Lo cortaron? Sí. Pues no vayáis ahí. A proteger bases. Este se está cortando. No, es que no hay electricidad, lo cortó todo. Hostia, espérate. Vuelvo. ¿Dónde está mi cuerpo? Iro para atrás. Voy al grupo 1. Gente, la luz. ¿Qué pasa? ¿Dónde se desconectó? La luz. Dios. ¿Quién ha tocado? ¿Quién ha tocado? Voy a matar al que haya tocado ahora, tío. Te lo juro. Aquí. Steph, conecta poste. Sigue poniendo poste. Para la izquierda. Ahí está. Ya está. Uf, de verdad, tío. O sea, no, por favor. O sea, lo acabo de venir a explicarlo. O sea, no puede pasar esto. Sí, para dos segundos. Porque yo me estoy fijando de intentar no meter la pata. Pues menos mal que te estaba fijando. Perdón, si no te llegas a fijar. Perdón, no sé quién hizo. O sea, ¿vos viste el pedazo de quilombo de poste que hay ahí? Que había. Sí. ¿Y? Y bueno, es que necesito poner cosas en esta zona, boludo. Necesito limpiarla. No puedo dejar 15 postes que están ahí conectados como quieran. Os voy a volver a repetir el principio básico que he dicho en la serie anterior de los noobs. Y ya no soy noob, así que lo voy a decir sin paciencia. Primero se pone el nuevo sistema y luego se quita el antiguo. No al revés, que me estáis jodiendo durante 17 temporadas de Factorio siempre haciéndolo al puto revés. Voy a quitar primero el antiguo y luego ya me voy a poner a pensar. No. Primero se piensa, se pone lo nuevo y luego se quita lo antiguo para no dejar a nadie sin servicio de lo que sea. Cuando hablamos de menadora, pues mina de hierro. A ver. Es que no hay pero. Voy a preguntar. Ya no eres noob. Ok. O sea, explícate. Pero que, quiero decir que verás tú cómo el pero no justifica el haber quitado los postes. Estaba diciendo que la próxima vez, por favor, me avisen cuando van a adelantar las cosas para que podamos ir desarmando y no se haga ese bardo de postes eléctricos por todos lados. Porque todas esas torretas, hay muchas que no las pusimos nosotros y se siguen haciendo conexiones en el medio. Entonces, cuando quiero arreglar los cables, por más que ponga nuevos cables antes de desconectar los viejos, puede ser que me equivoque. Sí, pero ¿sí? Eso... Que fue lo eso que pasó, me equivoqué. Claro. Yo lo que habría hecho es tirar una línea nueva entre medio de la antigua, una línea recta,
Y entonces cuando yo sé que ya hay una línea nueva que da servicio cuando yo quite la antigua, entonces me pongo a quitar la antigua. Pero ya he creado una línea nueva que cruza que lo cruza todo. Y ya está. Y así sabes que tú puedes quitar poste antiguo porque ya tú la línea nueva tiene que estar dando servicio porque está conectada. Que me da una taquicardia. Venga, voy al grupo 2. Dime. Está llegando en la sala de espera, Steph. No sé por qué. Sí, porque se había ido un momento. Dime, Papá Gamer. Dile al grupo 5 que les voy a preparar una estación de tren para ellos. Y van a dejar de compartirla con la de la poti amarilla, que he creado una estación independiente de poti amarilla. No he entendido muy bien lo que me estás diciendo. ¿Que has creado una estación de para poti amarilla? Sí, a ver, las poti amarillas y el tren de ellos que iban a traer suministro y demás era aquí. Y esta se llama Frente y se comparte con descargar. Pero escúchame. El grupo de ataque no está centrado ahora mismo en organizar entre las cosas. Yo vengo aquí al grupo 1, les digo, oye, tenéis esto ya disponible, traeroslo como queráis. Como tú estás manejando los trenes, Papá Gamer, yo te pido que seas tú el que lo organice. O sea, que cojas tú, te vayas allí y lo pongas como tú quieras. No, me refiero a que como ellos, yo sé que utilizan mucho el tren taxi para coger misiles, para volver, para algún tipo de material y cosas de esas. Suelen utilizarlo. Por eso voy a dejar independiente, separarlo de la línea de poti amarilla. Vale, pero yo que si le digo a ellos a eso, me va a decir, ¿y a mí qué si eso es cosa del grupo 1? Ya, sí, pero... A eso es lo que te digo, que me parece bien la información, pero me parece que no es a ellos al que se lo tengo que decir. Lo tienes que decir aquí para que la gente de este grupo lo sepa. Bueno. Vale, para que entendáis. Claro, porque el grupo 2, cuando se pongan a gestionar cosas de trenes, sí, ok, se van a poner a gestionar cosas de trenes. Pero normalmente ahora que están centrados en ataque, lo mismo va a decir, no, pero ahora mismo nosotros no nos estamos cargando eso. Entonces, claro, se va a quedar en el limbo. Yo te recomiendo que lo gestionéis de aquí del grupo 1, el que quiera, el que sepa de trenes o el que le apetezca, que lo prepare para que vaya a las potillas amarillas y a la parada que tú quieres. Es que ya lo estoy haciendo, ¿vale? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Vale? Sí. Te voy a coger más munición ya que estoy aquí. Vale, ¿cómo va el tema de electricidad? Ya que estoy aquí, voy a preguntar. Estamos... Yo he puesto... Voy poniendo por ahí paneles. Estamos ahora cargando los acumuladores. Es 21,3 gigajulios. Y de producción estamos en 253 megavatios. Vale, bueno, por lo menos se han cargado los acumuladores, que eso es un buen... Y consumimos 130, Psycho. ¿Consumimos 130? Bueno, ahora no, que hay un ataque. Pero... Claro. Pero que no llega a tirar de acumuladores, por lo menos. Claro, lo importante es que los acumuladores puedan llegar a llenarse y tengamos ahí una base de la hostia, ¿vale? Porque, vamos. Vale. Yo, si te fijas, estoy poniendo aquí grupos de paneles solares por donde puedo. Ok, perfecto. Le voy a poner artillería aquí ahora. Voy avanzando la artillería de a poquito porque si dispara sola, lo que sucede es que... Voy a ir buscando más grupúsculos así. Tiene pinta de que aquí no va a funcionar. Vacíos. A ver, yo creo que no es esto. Quieto. Steph, ¿estos acumuladores vas a seguir ampliándolos? Voy al grupo 2, chicos, hasta ahora. Okay. Gente, ya estoy por aquí. ¿Dónde disparó el pepinazo? Dime dónde va el pepinazo, dime. No, estamos rompiendo esta base y a mí para dónde vamos. Vale, pues venga, empieza a tirar, pepinazo a esa base. No. Mierda, ya le he dado. Uy, perdón. A la base no, que los cofres. Ah, no, a la base no, al borde de la torreta, al borde de torreta, cabrón. Ah, vale, como lo que iba a decir yo. Vale, va, ¿Llega? No. Porque no tengo escudo. ¿Por qué no dispara? Hostia. Ah, porque estará por el script desactivado, ¿o qué? Cañón de largo alcance para atacar. ¿Por qué no? Porque no llega. No, sí debe llegar. Tiene que llegar. Sí. Sí, está. Pone todavía deshabilitado por script. Espérate que ahora se activará. No sé, es que no me pone una cuenta atrás ni nada, tío. Deshabilitado por script, pero no. Mi madre me quitó el escudo. Y le había hecho un toque. Vamos a cargarnos a ese de ahí, a los gordos esos. Deshabilitado por script. Bueno, voy a ir para allá mientras, pues ya que tengo ahí bastante munición. Ahora se pegará un disparo, ¿vale? Atentos, que no sé cuánto va a tardar eso. Ejero. ¿Qué te pasa? Mi madre, ¿me madre, ha dejado madre a toda la tropa? Voy. Ahí, ya está. Dice, ¿no te gustaba la fiesta? Teniendo cuatro ejes mordiéndome, no.
¿Cómo me puedo autosuicidar? Tío, pero el Behemoth dispara desde Cuenca. Sí, el Behemoth es la hostia. Y acierta, Ahí, espera. Vale, ¿ya ha disparado? ¿Probo otra vez? Juego seco. ¿Dispara o no dispara? Juego seco. El bicho este está disparando. Hostia, tú, ¿me estaba reventando? Sí. El láser está por el culo, tío. ¿Quién está cerca de la base? Menos mal que los gusanos que salen de los muertos no es Behemoth, porque si no... Espérate, es un momentito, Jero, que quiero disparar ahí, pero no sé por qué no disparaste. Todavía está desactiva por script. Vílame, Sí, sí. ¿Dónde está la artillería? La puse por aquí un poco más para adelante, no la veo ahora. Aquí. Aquí está la artillería. Pero todavía me dice esa habilidad por script. ¿Cuántos minutos es? Muy bestia, ¿no? ¿Un minuto? Debería ser un minuto, sí. No, 30. Si pone el ratón encima, pone esa habilidad por script. No. Eso depende de dónde. Mierda, puta. Chisun dice: no te acerques nunca donde estés, está poniendo panel y se te ocurra pasar cerca de esa abominación. Porque, ¿qué pasa? Lo siento, está... El toque. Pasó. ¿Dónde tienes tu cuerpo, Felon? ¡Oh, me han matado! ¡Dios! ¿Qué? ¿Te acercaste ahí? Pero no, pero que no, que no, que no. El cuerpo. Sí, vale. ¿Qué dijiste ahí? ¡Mama! Yo necesito que alguien me mate. Vente. Te acercaste los palos. Espera, voy a ver si... Insta-kill, Con cuatro... Con cuatro armaduras MK4. Con cuatro escudos MK4, tío. Insta-kill, prácticamente. Tío, que se haga de noche, me estoy tocando mucho los... Cuidado, Jero. Me mata, Normal. Jero, hay que quitar la muralla esa que tienes puesta haciendo un Tetris. Claro, que eso es lo loco. Ya. Cuidado, Jero. ¿Qué hace eso en la vía de retorno? Pero porque... ¿Pero entráis ahí, loco? Deshabilitado por escribir. Aquí hay algo raro, tío. Deshabilitado por escribir no puede ser. Esto antes. Vuelvo a poner. Sí, la voy a quitar, la voy a poner. Cuando puedas, pon aquí un radar. Voy a poner ahora velocidad de robores. Nadie me quiere matar. Porque van lento de 3000 pares de pelotas. Así no entráis adentro. Y lo no, de la... no, pero quita la muralla, no pongas más. Bro. No pongas más, mi dulce. ¿Pero por qué? Coño, para hacer alguna cosa que se pueda correr bien alrededor. Madre mía, a ver cómo recuperará eso. A ver si Jero se ha matado suficiente torreta para poder coger. Sí, he matado bastante. Sí, Jero, espera, no ataques. Ven hacia atrás. ¿Por qué recuperar el cuerpo de Psycho? Es casi un combo de que me atacaban todas las torretas a la vez y encima es moco tóxico que me ha ralentizado. No me ha dado tiempo a mirar. Aparte que yo he visto los láser y tú nunca sabes en qué dirección van. Si tú estás disparando o si disparan. O si disparan ellos a ti, entonces me crea ahí una confusión que te cae. Que no está clara la interfaz. No está clara. Yo lo digo siempre y no me hace ni por qué. Ahora ya está. ¿Por dónde paso yo por aquí? ¡Ah! Hasta luego, Jero. Dice todavía esa visita por escribir. Esto está mal puesto. Ay. Esto tiene algún problema. ¿Qué ha pasado? Me he muerto. Pero escucha, no es instantáneo, ¿Cuánto lleva puesto ahora? Es que este de aquí ataca desde a un tuyo. Y esta, operativa. Torreta operativa. ¿Dónde te ha matado? Hostia, ¿qué dices, tío? ¿Hasta ahí llega? Sí. Fua, ni de coña recupero yo mi cadáver, Hasta está Julito, Jero, yo. Muerto. No, mi cadáver es que ese me. El mío está aquí. El real está ahí. Es que ese era el de suicida.
Ah, vale. ¿El real está detrás? Sí, ah, bueno. Está aquí. Pues te quedan 9 minutos para pillarlo, ¿eh? No puedes pasar. Pero... me quedan 11 minutos. Ay, y a Jero le quedan 14 minutos. Ya puedes empezar a disparar. Equipo de ataque, ¿podéis subir al norte para que Jero, Julito y yo podamos coger el cadáver y limpiarnos eso, por favor? Es que está petado de gente. Cuando no. recupere mi cadáver, sí. Ah, tú también estás igual. Cuando yo recupere el mío también. Menudo equipo de ataque que estamos hechos, tío. Yo siento deciros que esto es patético. Esta foto. Mira, todavía están cogiendo los putos cofres que desmanteló Oscar, el hijo de la gran chingada. Lo voy a matar, tío. Todavía se están desmantelando, tío. Es que es para matarlo. O sea, termina ante Oscar metiéndoselo por el culo hasta que lo noten en el segundo esfínter. O sea, te lo puedes meter por el fondo hasta que te salga por la boca en forma de rollito de canela, tío. Y terminamos antes con esta mierda, tío. ¿Otra vez? Ay, Dios mío. ¿Te han vuelto a matar? No, que me ha vuelto a salir el personaje otra vez. Bueno, corre, corre ya. Menos mal que no hay dentro. Yo no puedo acercarme ahí con esa cantidad de bitter, tío. Me van a comer el culo. Y no tengo forma de dispararle ni nada. ¿Cómo? A ver, Psycho, tienes que abrir el inventario y darle el control. O al shift. Y ya está. Y recoges todo de golpe, no tienes que estar esperando. ¿Ah, sí? Tú abres inventario y coges un objeto y lo vas a... Ah, vale, que en vez de lootearle... Vale, ya te entiendo. ¿Sabes? Se hace muy más rápido. Coges sí, todo lo pero, que... Pero que, que no me puedo acercar. ¿Alguien puede bajar hasta aquí a limpiar esos...? Ya me está disparando. ¿Esto es un Behemoth? No jodas. Jero, tú... Tú... Vale, bueno, necesito coger mi cuerpo. ¿Estamos todos muertos? O sea, yeah. Hay un bicho aquí, imposible. Oscar, a ver, no más fácil que alguien se equipe claro. con lo que tenemos ahí. Voy a equiparme un segundo e intento. Voy a equiparme y voy a intentar salvaros, tío. Que esto, que, a ver, ¿quién le queda menos minutos de cadáver? El mío. Creo que el mío. ¿Cuántos minutos? A mí. 10 minutos me quedan. Vale, controla un minuto que le queda a cada uno. Estoy yendo. ¿Cómo veo eso? ¿Dónde están las armaduras? Me cago en la puta aquí. Pasando por encima del. A mí me quedan 9 minutos. A mí 11. Yo creo que soy el que menos 7. Me voy a ir a por otra armadura. Porque no da para todo. No, espérate. Lo voy a intentar. Pero se lo han llevado todo, tío. Sí, se lo llevaron todo. ¿Cómo me cago? ¿Tú estás vivo? ¿Tú tienes armadura? No. Madre. Es que no podemos ni. Es que no puedo. O sea, a ver. Se le ganó todo. Voy a intentarlo con las patitas. ¿Por qué no hacemos una cosa? Como tenemos artillería, ¿por qué no cogemos un contra la artillería y empezamos a disparar? Mira, están saliendo pasando bases aquí nuevas. Dios, es verdad, tú. No puedo entrar ahí. Vale, voy a intentar salvar a los otros. Espera, que el mío es el que está ahí. ¿Cuál es? El que está entre los gusanos. Pero que no tengo armas. Que voy simplemente a traerlos hacia defensa. A ver, gente, marcadme los vuestros, porfa. ¿Estáis al lado ya? ¿Dónde estáis? No os veo. No veo a nadie poniendo marcas. Ay, ahí, en 3 o 4. Que va, nada. Se matan, ¿eh? No. En 3 o 4. Láser. Un poco para arriba. Ah, vale, ya lo veo. Va. Ya lo veo. Ahí te mato. Jero, ¿tienes algo? Luz, este. Espera, que la van a matar. Espérate, no, sí, me van a matar otra vez. No, yo digo a este. Ah, es que este lo van a matar, estupendo. Bueno, mitad ahí. ¿Alguien puede coger el fuego del bicho? El foco. Ya, a ver. O sea, es que... Tengo yo el foco. ¿Pueden coger el cuerpo, porfa? Voy a... Ya que estoy aquí en el Mercadona, voy a intentar ver si hay cosas aquí, tío. Un reactor de fusión portátil. Tengo yo el foco. ¿Pueden coger el cuerpo? Geron, ¿dónde es tu cuerpo? No, tengo aquí el foco para que cojan el cuerpo de Psycho. A la derecha de donde estoy. El problema es que la artillería no arranca, tío. Puta madre, porque si la artillería arrancara, que no sé qué está pasando, tío. Ah, ya no está desactivada. ¿Alguien se puede hacer un de estos remotos? Ya te había dicho yo. Que ya podías disparar. Venga, me hago un de estos remotos. ¿Qué pide?
Pide placas. Pide un radar y un chip azul. Un radar y un chip azul. Tenemos todo, creo. Un fucking radar, tío. Aquí, vete aquí. No lo veo. Arriba. ¿Arriba? ¿Arriba de dónde, sí, cojones? Tú tira para arriba, de donde sales para arriba. Pero si estoy arriba ya, cabrón. Se la tira para abajo. Baja. Ya, pero si me dice para arriba, pues me lías. Está, vete aquí, coge del. De cualquier lado. Recuperé mi cadáver. ¿La has recuperado? Podéis venir aquí. Intenta recuperar el del resto. Vale, tengo esto, chip azul. Chip azul, aquí hay uno. Lo cogí, vale. Disparo con artillería, Disparo con artillería ya. ¿Dónde disparo primero? Decidme, ¿qué le queda menos? ¿Qué le queda menos tiempo? 4 minutos, 3 minutos, 4 o 3. Capi, ¿dónde está el tuyo? Vale, disparo. Aquí. Disparo. Uno ahí. Otro ahí. Vamos para aquí porque. Fiesta pagana. Vale, cuidado, Cuidado, Jero y Julito, que van bombardeos, Vale, ¿dónde más disparo, gente? Decidme. ¿Alguien más que necesita ayuda? Ayuda. ¿Qué yo aquí cuerpo? A ver, Oscar. ¿Hay luz? Hay aquí. Perfecto. Ya está. Cuidado. No ha puesto pa. Ay, Dios mío. ¿Qué ha pasado con la luz? Claro, que no me he puesto, que no me he puesto poste, tío. Te puso muro y torrente, pero no puso luz. Mierda. Está guapísimo eso. Está frenado. The Chosen One. ¿Alguien puede coger mi cuerpo? Estrategia definitiva. ¡Mira esto! ¡Hostia puta, tío! ¡Oh, lo mejor del capítulo! Es que me da la risa, tío, no puedo. Espérate que me acaban de matar estando quieto otra vez, tío, no puedes. Capi, cógeme mi cuerpo, si puedes. Qué forma de qué forma de reírme, tío. Este no puede ser, tío. Estoy yendo. Hostia puta, tío. Oh. Es que este no están haciendo mierda. Es que este lo está poniendo bonito. Este lo está poniendo bonito como si esto fuera. Agárrame cuerpo. Como si esto fuera la retaguardia. Y yo ando para atrás. ¿Y mi cuerpo? Lo ponemos sucio porque es la vanguardia, realmente. Tu cuerpo. Hostia, no. Coge el resto de cuerpo si podéis. Aquí. Aquí hay uno, aquí hay otro, y ahí hay otro. Aquí hay otro. Pero faltan cosas dentro. Por eso te dije que te coges eso. Pero te voy a pegar un par de petardazos. Es que, claro, estoy muerto. Me cago en mi puta madre, tío. Si quieres, los puedo. No, ya he resucitado. Voy a coger mis cosas. Voy a coger el disparo de cañones y vuelvo a pegar petardazos. Dios. Eso de morir por. Y una cantidad de. Caca. Es que has cogido los dos cuerpos. No, cogí los de tuyo. Los míos no. Espérate, disparo petardazos donde está mi cadáver. Y a ver si alguien me puede ayudar a reventarlos. A ver si alguien puede. Ahí, Jalon, gracias. Ponme por donde sea con mi cuerpo. No me lo puedo creer. Ha muerto. Pero a ver, Oscar, eso. Pero ya lo cogí. Todo. Hasta el cuerpo. Sí, también el escupitajo. Voy a coger el mío. Vale, al mío le quedan 3 minutos. ¿Dónde está marcando unos cercos? Delante del tuyo. Espérate. 3 minutos, te quedan 10. A mí no. ¿No es este? No, este. Ah, horrible. Píllalo. ¡Oh, héroe! Sal de ahí. Vale, ¿alguien más que quiere que le limpie con el cañón? Nadie a la de una, nadie a la de dos. Pues peto alguna fase, ¿vale? ¿Dejaron mis cosas? Las dejé aquí, pero no todas, porque tengo lo mío, lo tuyo y de Psycho. A ver, yo más o menos sé lo que es lo mío. Esto es mío, uno de mis libros también es mío. Esto es lo mío, esto es lo de Psycho. Y tengo aquí tu esto. Julito. Jero. Ya. ¿Cuál es mi armadura? Esta armadura es. Ya está, ya he cogido. No, esa es la de Psycho, creo. No, la que tenía no tenía patitas. Guau, cómo peta eso, chaval. ¿Tiene alguna cosa más o no? Tengo que quitar la salida. Quitar la salida al radar, sí, cañón. ¿Verdad? Cañón.
esto, lanzallamas, metralleta. Lanzamisiles. Esto aquí. Esto aquí. Gracias, Alons. Bye. Que no he visto. Y si tienes misiles amarillos, también te los agradecería. Misiles amarillos, poco de nada. Vale, voy para allá a coger mis cosas, ¿vale, Jero? Ah, y munición de... ¿De lanzallamas tienes? No. Ah, sí, aquí. Te lo dejé. ¿Qué especial de Navidad más bueno? ¿Qué especial de Navidad más bueno? Qué risa. Buah, lo de este fue increíble. Sí, y lo acaban de entrar. ¿Acaban de entrar? No jodas. Es que antes este se quejó de que estaba todo muy mal puesto la parte que pusiste tú de torretas con esto. Se me faltó explicarle que lo ponemos así a lo bestia, porque claro, es la vanguardia, no te puede poner lo bonito. Claro, entonces ella se ha puesto ahora a poner lo bonito, que queda muy bien, la verdad, que queda muy bien, muy ordenado. Pero el problema de poner lo bonito es que te revienta. Entonces, muchas veces, cuando tienes tiempo, bien, lo pones bonito. Pero lo mejor es ponerlo que sea funcional y luego ya. Ya está. El script, activate. ¡Oh, Dios! El seco, cuando quieras, están tus cosas aquí. Voy, ¿eh? ¿Puedo disparar más de esto, si queréis? Más munición de artillería, o sea, si queréis disparillos. ¿Cuánto tarda el script? La artillería nos viene que te caga para recuperar cuerpos, la verdad, porque limpias y fuera. Santi dice, ¿mañana qué hora el café de Mongolia? Pues mañana el café de Mongolia, ¿eso qué es? Café de Mongolia. ¿Se come? O sea, no. A ver, algo haremos, pero con un poco de resaca, yo creo también. Pero bueno. Resaca navideña, ¿no? ¿Cómo que resaca navideña? A ver, resaca navideña. La del día 1 tiene que ser bien. La noche del día 1 también se hace. Sí, sí. Bueno, igual la del 1. Sí, y la del 1. ¿Va a venir aquí? No, me lo puedo creer. ¿Te ha vuelto a matar? Me acaba de hacer personaje por ahí andando. A ver en el minuto que pase. Cogí mi cuerpo y... Uf. Ah, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ese soy yo, que estoy ahí muerto. No, los bichos que me están disparando. Ay, Dios, ya. Que me viene no, espérate, te quito ese gusano, ¿eh? Te quito ese gusano con la artillería. Te lo estoy quitando con la artillería. Dios, lo que viene por ahí. Julito se trae la fiesta, ¿eh? Julito. Muere cerca del muro. Si no me cae ningún misil, lo agradecería. Julito. Madre mía, tú. Hostia. Yo, mis cosas las tienes tú, ¿no, Jero? Sí, sí. Me estoy acercando, ¿eh? ¿Puedes eliminar todos los núcleos de bichos que veas? Los nidos, mejor dicho. Sí, ahora chasqueo los dedos como Thanos y luego. Todos, no la mitad. Bueno, pero sería totalmente justo. Porque es aleatorio. Sería un puntazo. Claro. Steph, cuidado que te comen. Hostia, tú. Vienen todos los ataques para Steph, ¿eh? Jero, ¿vas a ayudar a Steph? ¿Has dejado aquí mis cosas o qué es esto? Sí, en esos dos cofres. Hostia. Mi armadura. Esto. Los misiles, no los veo. Los misiles se te habrán puesto a ti seguramente encima, ¿vale? Los habré cogido yo. Oh, Julito. Ten. Bueno, da igual. Da igual. Sí, ahora. Te doy misiles si quieres. Ya está, te he llamado a Jero, no te preocupes. Pero más da explosivos, ¿eh? Cuidado que los explosivos hacen menos daño, ¿eh? Ya, pero haces a rango. Sí, pero hace una cuarta parte de daño, ¿eh? Lo digo por. Os puede interesar, pero por ejemplo, un misil amarillo hace 200 de daño, más 30 de explosión. Y el rojo hace 50 de daño solamente, ¿eh? Aviso. Lo digo porque está haciendo 4 veces menos. Tienes que disparar 4 veces más misiles a un objetivo. Me da lluvia, chaval. Capitán, tienes tu cuerpo aquí, ¿eh? Psycho, son 100, ¿eh? Pone 50, ¿no? El de abajo es el de área, que es al final el que tú haces a todos los bichos en el reo. A ver, no sé, vamos a probarlo. Yo por probar, si probar es gratis. A mí hace muy poquito daño, pero bueno. El que le impactas primero son 150, supuestamente. Ok.
pero el que da la explosión de el que tú impactas, más el que le pegas al... Hostia, la que se me viene a mí. Hostia, la que se me viene. Uf, lo que estáis trayendo aquí, cabrón. Por eso necesitamos petados los nidos con artillería. Uf, Behemoth, Behemoth. Quiero. ¿Cuánto estamos? A 94. Sí, aún no hay margen. Hasta que no lleguemos al 99, Julito no ha calentado. Claro. Pues calienta, caléntame esta, mira, Julito. Madre mía, está bien. Uf, mira, mira lo que se junta aquí, mira lo que se junta aquí, Jero. Corre, Jero. Corre, corre, pero por... ¡Pero tú me lo sacas a mí! Se lo comieron vivo. Hostia puta. ¿Qué es eso? Chut, 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 chut. ¿Por qué no te has ido para arriba? Yo qué sé, yo fui para abajo y me encontré un psycho salvaje. En vez de irte para arriba, te has ido para abajo. Oscar, huye, Oscar, huye, Oscar, huye, Oscar, huye, que te come. Mira, ve cómo hacían falta patitas. Sí, sí, unas pocas más. Yo voy a poner otra línea aquí de más. ¡No! Me matan dos, me mata uno. Dios. Dios, que se me ralentiza esto. Corre, 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 corre. Ay. Uf, qué picantillo está esto, ¿no? No, para nada. Uf. Chisun dice mañana la de siempre, ni un minuto de retraso que nos conocemos, digo, la madre que te parió. Te voy a esperar a que recuperéis los cadáveres, macho, porque tela, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿De Oscar? Pero Oscar ya ha recuperado el suyo, ¿no? Sí, yo voy ahora por el mío. Uf, mamá. Very hot, ¿eh? Very, very hot esto. Ya llamaba a todos. ¿Quién? Hostia, tú. La madre que te parió, cabrón, me tienes esto. ¿Esto qué es? Madre. No, que se meten. Hostia, puta madre, tío, me cago en el... ¿Pero qué hace? ¿Tiene granada? No, que no son granadas, que son misiles incendiarios, que me ha hecho Julito que los tire. Oh, no, porque te cagas la torre. Pero ahora al. A ver, Julito. A los bichos. Mal. No a la infraestructura. Julito, yo lo tiro a donde me pilla, a ver si te crees que yo estoy para elegir ahora, ¿sabes? Pues sí, tienes que elegir. Elige la vida. Me meto por en medio, como si fuera una riada esto de news ahí, una estampida. ¿Esto no tiene electricidad? ¿O me lo parece a mí? Sí, sí tiene, sí tiene. Me digo este de aquí. Cero. Vale, que son los petardazos. Mira, acaban de petar esto de aquí de la izquierda. Los he visto petar. Ha salido en el directo. Esto de aquí acaban de petar en directo. Sí, la que te sigue también. A ver, ¿cómo hacemos esto? Hay una ensambladora con potis moradas. Tembleque, la táctica del tembleque. Esto que tarde 4 horas en que los tarda para atacar. No, son 30 segundos solo. Steph, como vea las conexiones aquí de electricidad, se muere. Uf.
Cuidado, Capi. Hostia, acaba de salir un gusano aquí. Ahí está muy bien que digas cuidado, Capi, pero no me eches a los bichos de encima. No, si los bichos los tenías tú. Ya sé, claro. Se refería a cuidado con él mismo, con Julito. Cuidado, Capi, con Julito. Mira el bicho ese atacando. Espera, que muero, que muero, que muero, que muero. Me he venido muy arriba. Me he venido muy arriba. Vale, vamos a la base esta. ¿Qué activa? Yo la estoy intentando limpiar, pero está calentita, ¿eh? Voy a tirar unos cuantos petardazos, a ver si... Ah, no, ya no quedan. Ya no quedan petardazos. No me quedan petardazos. No, no me quedan. Hay cosas. Hay que ir a echarle más. Voy a echarle al piste. Y os tiro petardazos y os limpio arriba. He ido limpiando, pero cuesta, ¿eh? Hay que limpiar las bases que están detrás. Las bases que están detrás son las que están causando ahí una perturbación en la fuerza potente. Ah. Madre loco. Uf, vuelve. Sí. Vamos despacito. Y ahora que no tengamos luz aquí. Sería gracioso. Esto es la ciencia. Pues. Hostia, el gusano. Surprise. Ay, Dios. Sí. Y no divertido, ¿eh? A ver, espérate. Salen algunos más. Sí, un par más. Ya, es que no. A ver, se suelto unos cañonazos. ¿Dónde los queréis? Decidme algún sitio. La base de aquí atrás, Psycho. La base de atrás, ¿no? Venga, van unos cuantos cañonazos. Quieto todo el mundo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No veo. A ver, hay si que cae. Terminar. Hay que terminar de capturar esta de aquí, ¿eh? ¿Cuál? La de las torretas láser. ¿Por qué? No, se rompe. Pero es con un petardazo. No. Que vienen de allá. Lo que se viene ahora. Espérate. Buah. Me mata. Cuidado, Felor. Mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí. Ahí arriba. Yo, un pepinazo ahí, Psycho. Es que no, están todos en cola, están todos en cola. No tengo pepinazos, pero si tú. Increíble. Bien, van para ti, Jero, van para ti. Jero, van para ti, cuidado. Te han escuchado. Vienen para esta base. Gente, aquí todo. Aquí todo. Yo no tengo batería. ¿Cómo se llama la película esa de que está en el espacio y viene un montón de bichos? ¿Alien? ¿Un juego dentro? No, Alien. No, coño, sí. Coño, Space Invaders, no, ¿cómo se llama? La de Space Ship, Star Troopers. No sé qué Troopers. ¿Qué? ¿Space Troopers? Cuide, ¿para qué ha venido aquí? Starship Troopers, gracias, Chisum. Starship Troopers. Pues mira, aquí te lo he dicho. Tráfico, vaya al frente. Sí, van. ¿Cuántos vemos, tío? Micos. Mira, entran fijo, Entran fijo, Mira tu línea, este. Entran fijo, Pica. Y viene otro. Entran. Tío. Como se cargue la energía, verás. Se la cargan. ¿No? Tío. Bueno. Es que es poca muralla, tío. Ya, por eso es de 4 mejor, Rodes. Sí, no, está claro. Entran, se comen a Oscar, Madre mía, mira el bocado que le han metido a la muralla, Lo que acaba de hacer. Chío, qué loco, tío. Hay que poner lo mismo, algo de logística para que la arreglen. Y si ponemos lanzallamas. Oh. Franco dice que ponga solicitador logístico con el pepino, sí, es verdad. Yes. Tenemos que ponerlo. Es que si ponen lanzallamas y lo vas a ralentizar. Y no van dando golpe a la muralla. Te pego un pepinazo a esos gusanos que están ahí. Para quitarte un poco de movida, ¿vale? Aquí, he muerto aquí. Sí, te estoy quitando. Es que los vemos, esos atacan.
Sí, sí, te lo estoy quitando para que puedas recuperar el cadáver fácil. Ahora va a poder recuperarlo fácil, no te preocupes. Espérate. Loco. Espérate. Venga, puedes recuperarlo, puedes recuperarlo. Un segundito que me están llamando. Ahora vengo. Uy. Normal. A dormir. Venga, se acaba el directo. Con todas las de la ley, ¿eh? Dios, loco. Esto es la cosa, gente. Vale, ¿y esta base que estamos mirando arriba? Ahí solo es para un mercado. Es un mercado solo, ¿no? O sea... Sí, hay que... Si alguien lo abre, a ver lo que hay. Vale, ya estoy aquí. Es una mierda lo que estamos haciendo entonces aquí arriba. Vale, entonces... Me cayó un mortero en la cabeza. ¿Ya, ya sabe dónde están los morteros o qué? Debe haber una marquita en el mapa, ¿eh? Uno, sí. Está arriba. Está arriba. No, no. Pero que ponga una marca, que ponga una marca lo que es la, el área que tienen de ataque, tío. ¿Se sabe, si sabéis el área, poned una marca. Una marca de cualquier cosa, del el símbolo de artillería, por ejemplo. De esta, que se pone poner ¿llegas hasta aquí, Psycho? A ver, ¿hasta dónde? No, no ahí ahora mismo... Ah, todavía no, ahí no llego. A ver, ahí no llego, no. Si lo avanzo un poquito más, sí. O sea, a intentar a ver si... Uf. Porque ahí estará otra artillería. Dos de las tres, porque la otra está abajo. Lo puc intentar. Gelón, ahí está como lo... Impresionante. ¿Qué pasa? ¿Te estás metiendo con mi valenciano? Bro? María. Ay. La gata poniéndome el culo en la cara. Es que esto no tiene nombre. Sí, voy a hacer lo del cofre logístico. Más que nada para que la gente no se meta conmigo. Seguramente aquí hay un cofre, que sí. Santi me ha sacado un clip de esto en la cara. Vale, gente, no ataquéis mucho más, que tenemos que ir ya cortando, ¿vale? Vale, déjame coger el cofrecillo. Ya te han dado el aviso. No. Claro. Qué cabrones. Fluffy se ha acostado ya, ¿eh? Fluffy se ha acostado ya. Lo que pasa es que yo le he dicho, oye, voy a cortar ya porque es la una ya. ¿Puede no ser sé. Hoy el récord de horas más tarde a la que te, a la que acaba el directo? Nah, sí, no, porque sin tener en cuenta los extensibles, eso, ¿no? No sé. En mi caso es una mierda. Lo tienes ya. ¿Tiene algo mejor o no? No sé qué es mejor para ustedes, porque nunca... ¿Te sale algo en el mercado? Sí, sí, me salen... Cañón de artillería, por un K. Cañón de tanque. ¡Vamos! Un mercado que funcione. Un K. Proyectiles de cañón. Pues ya está. Pues ahí tenemos. Ahí tenemos para comprar. ¿En serio ha salido un mercado que funciona de verdad? Sí, es el de arriba. Estoy emocionado, macho. Podemos gastar la moneda en cañones y en cosas. Encima salió para Julitos, ¿eh? Todo munición. No, no lo aumentes, que no hay nada, que no produce nada. ¿Qué? Ah, pero si lo aumentas, ¿produce más cosas o qué? Si hay fábricas, sí, pero no hay. Vale, he hecho un mercado útil, pero que a la vez no es útil. Bueno, no fabricamos suficiente munición, ¿no? Pues venga, a disparar más artillería. Hostia, pero no hay obuses. Uf, si hubiera obuses, me pongo morado aquí. ¡Hostia! Sí que hay, sí. Sí que hay obuses. Sí. ¿Lo viste, no? ¿Lo viste, Oscar? Uf, sí. Pero los obuses que hay no son los nuestros, ¿no? Los obuses son los que te están cayendo a ti la cabeza, ¿no? ¡Buah! Y menos mal que tenía la vida y el escudo al máximo. Pero escúchame, sacad todo eso de ahí, porque si se lo va a cargar los obuses, sacadlo de todo ahí. Me llevo todo el... Coge mi cuerpo, mátame a mí. Adiós. ¡Mátame, Jero! Bueno, o coge mi armadura. ¿Dónde está puesta la artillería? Mi cuerpo está aquí. Coge mi armadura de ahí de dentro. La nuestra está un poco lejos. Es que bastante lejos. He comprado cañón de artillería y quiero saber cómo funciona. Cuidado con los pepinos, cuidado. ¿La has conseguido pillar? No la has conseguido pillar. Pillar la armadura. No. Ponla un poco más cerca, no la pongas tan lejos. Así podemos reventar la que le está cayendo a Oscar en la cabeza. Cuidado con la artillería, Jero. Espérate, que la artillería lo mismo la puedo quitar yo. La artillería la mueve Psycho, yo quiero probar. ¡Ah, cucú! Voy a intentar quitar la artillería, pero está complicado. Espérate. ¿Qué quieres, Helon? ¿Qué coño sirve esto?
Voy a quitar la artillería. ¿Quieres que haga algo antes de quitarla? No sé, te doy algo que comprar. Ah, antes de quitarla, quítame tu bicho de aquí, porfa. ¿Cañón de artillería? Sí. ¿Eso qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo que he comprado? ¿Qué cojones he comprado? ¿Cañón? ¿Qué cañón? ¿Cómo un cañón? ¿Un cañón suelto? Sí, no sé. Pero pocas cosas tenías encima. Ah, espera, no será para el inventario. Probar el inventario. Este es un enfermo, no le haga ni caso. ¿El inventario? Pasa. Voy a probar el inventario, ¿sabes qué pasa? Vale, que voy a poner eso ahí para que se vaya relajando. ¿Te imaginas que te lo puede poner y tienes un cañón de artillería encima? Nunca lo conseguí. Perfecto. Yo, con mi armadura. Pero luego tenías un montón de munición de uranio. Sí, todo lo que estaba cogiendo de ahí, de donde estábamos. No, vale, antes de que se rompiese. Yo estoy subiendo, para ahí. Vale, ¿alguien puede bajar abajo un segundo para que recupere mi cuerpo? Vale, ¿dónde está la artillería? Que creo que ya llego. Decídmelo. Es ese cuadrado que ves ahí, está solitario en medio. Vale, en voy rojo, a intentarlo, ¿eh? Le meto un pepinazo. Rojo. ¿Va pepinazo, va pepinazo? Sí, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Va pepinazo? 3, 2, está volando el pepinazo, está volando. Y. Como no sea eso, ya veré, me cae el cofre, me cago. Ahora ves. No. Bueno, el cofre tampoco. Le intento meter justo en el medio para que no le meta ningún cofre. Hostia, hay un montón de cosas ahí buenísimas, tío. Último. Y otra base de torreta. Hombre, tío, hay un montón de mecado, hay un montón de cosas, tío. Vale, petao, ya no tenía artillería. Genial. Vale, ahora intenta la de abajo. ¿Cuál es la de abajo? Dímelo. Por la de abajo. Esta de aquí. No llego. A esa no llego todavía, tío. O sea, no sé. Fuerte, que no sé cuál me está señalando, tío. A la que. No, no llego. Ni de coño. A esa todavía no llego. Nos dejan un cofre de tanques ahí, acaba de decir Caledor. ¿Un cofre de tanques? ¿Tero lleno de tanques? No lo sé. Vale, recoge, vamos al grupo 1, os llevo al grupo 1, ¿vale? Vamos recogiendo. Mejor de lo que es, seguramente. Hola. Grupo 1, vámonos recogiendo. Vale, esperad que tengo que llegar a la base. Un segundito, Saiko, que si no. Sí, porque como hemos estado poco tiempo, pues lo mismo, un segundito, pues. Claro. Estamos en la otra punta y tenemos que vaciarnos. Claro, hombre, basta nada. O sea, en estos momentos tengo yo como 5.000 motores. Esto es lo bueno de venir siempre. Que no. Cuidado. Dime, Helo. Que no me siento culpable. La próxima partida. Callao. Dime, Helo. Llámame bus, please. ¿Un bus? Lo tienes aquí en el cofre. Dime. ¿Puedes hacer la investigación de los cofres grandes, de los almacenes grandes? De los depósitos grandes. Mira ese eco. ¿Los amarillos y rojos o los grises? Ya sé cómo funciona, Psycho. Que están puestos los grises. Es un obús portátil. Okay. ¿Es un obús portátil? Tú estás grillado. ¿En serio tienes un obús portátil que lo puedes llevar encima y dispara un cañonazo portátil? Que sí, mírame. ¿Cómo? Helo, mira de aquí. Cuidado, Julito. Julito se ha puesto cachondo de repente. Julito se ha puesto. Dame obuses. Un obús portátil no puede ser. ¡Hostia, qué cabrón! Acabo de disparar. ¿Dónde tenía un obús portátil? Helon, ¿hasta dónde ha llegado eso? No muy lejos, porque no me funciona a través del mapa. A ver, no muy lejos porque no te funciona a través del mapa, pero es un obús portátil, tío. ¿Cuánto costó? Eso es lo que se vendía allí en el mercado. Sí. Bueno, gente, tenemos por fin un mercado que funciona, ¿eh? Lo digo al grupo 1. O sea, gente. Y luego tenéis el cañón de tanque. Del tanque también, sí. Que disparáis munición de tanque. ¡Hostia! Tenemos munición de uranio, tío. Buah, ya está. Grupo 5, mañana. Tío. Mañana. Te compras un cañón de tanque y te pones un stack de munición de uranio de tanque. Y te pones loca. se va a volver loca, ¿eh? Se va a volver loca. Vamos a probar. Tienes un aquí. Automático. Espérate, que yo lo he comprado. Eso está muy guapo, ¿eh? Había una fábrica. ¿Quién tiene 4.000 de dinero? Aquí. Por cierto, grupo 2, aquí poned cintas porque se ha cortado y no está saliendo torreta de láser aquí. Oscar, ¿cuánto dinero tienes? Ay, Dios, ¿verdad? Mira, Psycho, mira. Voy. ¿Dónde estás? Hostia, cabrón. Está disparando munición de artillería. Wow. De tío, qué loco eso, tío. Hostia. Yo quiero de eso.
Yo quiero probar eso contra los bichos, contra los behemoth. O sea, es... ¿cuánto daño hace? Mira cuánto daño hace. 5 minutos más, porfa. Yo voy a poner necesito 5 minutos a solas. Todos a seguir a Helont en la vista, ¿va? 600 de daño. 600 de daño. 600 de daño, ¿eh? Ten en cuenta que un cohete hace 200. El cohete amarillo que es el que más daño hace 200. Ahí, bueno, yo voy a comprar. A ver. Voy a seguir a Helont. Helont, acércate, vamos a verlo. ¿Behemoth? ¿Son behemoth? Mira eso. ¿Y eso también? Mira eso. Media vida le ha quitado, ¿no? Vamos a ver. Ah, no, no. Que va, casi lo mata. Casi lo mata, tío. Y encima dispara bastante rápido. Inter restablecida, ¿vale? De la torre de las. Guau, tío, mira el daño que hace eso, tío. ¿Eso los 4, los 5 con eso? Tío, te limpia el mapa, tío. Y con las torres. Y con lo... A ver, aún así tienes que tener cuidado, porque es una locura. Mira, mira, sí, hello. Es un poco lento, pero. Ya he visto donde hay 4000. Voy a robar 4000. El ejército de Behemoth que tiene Hero detrás suya. Julito, puedes pedir todo el oro que quieras que en el. En no, el no, no. Y tenemos munición infinita. A drones. Que ya tenemos problemas con los drones. Tenemos munición infinita de tanque de uranio. Madre mía, qué locura eso, tío. O sea, esto no lo. Se... Tenemos 4K. ¿Dónde hay 4K? He visto por aquí 4K. Y siguen saliendo, ¿eh? Y en el Pulito mercado hay unas cuantas también, ¿eh? Pulito va a tener sueños húmedos hoy. Voy. Yo quiero probar eso. ¿Quién ha sido el colgado que se le ocurrió poner un cañón de artillería portátil y un cañón de tanque portátil? ¿Cómo funciona eso? Precisamente la partida que nos sale, munición infinita de tanque de uranio. Que lo tienes que poner en armas. Julito está ya directamente que va a empezar una partida ahora cuando acabemos. Hay 4000 y pico aquí. A ver si tiene suerte y le toca lo mismo. No, 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 yo estoy robando 4000 de que hay por ahí tirado en el mapa. Ah, no, pero hay más arriba. Y si no es de uranio, tenemos 1000 y pico, 3000 y pico por ahí arriba. O sea que. Pff, a ver. Sin necesidad de que sea de uranio, ¿eh? Que yo también hace un daño de cojones. No vende munición de obús, qué pena. Qué pena. ¿Qué ibas a decir? Pero vende munición de uranio. Sí. La munición de obús es casualidad la que se está haciendo aquí. Sí. Si hubiera explosivos. Vamos a limpiar el mapa rápido. Y hay mucho explosivo. Vale. Lo que estaba diciendo que al principio de la partida miréis el mercado porque todos los cofres random que vamos viendo lo vamos metiendo en el mercado, lo vamos vaciando y metiendo en el mercado, que vale. Hay un montón de munición de cosas. No, esto no. Vale, las monedas también las están metiendo en el mercado, ¿verdad? Voy a probar el bus ahora. Hay cosas dando vuelta en el mercado que creo que no tienen cofre, ¿eh? Revisarlo. Es posible. Ahora estoy ocupada, más tarde. Bueno, no digo tú, digo quien sea. ¿Las monedas dónde las está metiendo en el mercado? Que no las veo. El primer arriba cofre de todos. Arriba a la izquierda. Ah, vale, que no lo veía. Aquí. Ahí hay 44.000 monedas. O sea, podemos comprar unos cuantos de esto para cada uno. Bueno, pues ahí con la energía mejor, ¿no? Ahora lo que más consumen son las fábricas. A ver, energía. Pues sí, la verdad que sí. Es que hay cápsulas destructivas. En el momento en el que había dejado de usar los drones, pues ha bajado el consumo. ¿Dónde está ese mercado? Jerónimo, no te quiero cerca de los. Yo he cambiado esto, y ahora está funcionando, creo que mejor. No te quiero cerca de los palos de luz. Lejos. No, no, primero conéctalo y después habla. Y después pon el. Deja de crear arañas. Pero es que eso es a lo feo porque tiene que ser funcional. Y a lo rápido. El obús portátil. Yo me quedo con el obús portátil. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está jodido? Oh, tú eres muy listo. El de tanque para vosotros. 2500, ¿cómo se llama esto? A ver, el tanque me parece una pasada. El de cañón de uranio. Ese. Sí, sí. Ahí. Sí, sí, Psycho. Pero tú coges esto y te lo llevas en la mano. Nos comen aquí. Ya, es que es muy, está muy roto. Sí, mira eso, ya limpio una base súper rápida. Psycho, ¿me puedes dejar unos obuses? Yo no lo tengo. Julito está cachando. Julito. Uy. Si alguien quiere ver a un niño feliz, que mire a Julito. ¿Me puedes dejar los buses, por favor? ¿Cómo no? Detrás de la tienda. Hasta luego, Capi. Vale, espérate, gente, tenemos que despedir el capítulo. Sí. Gente, no, déjame probar. Claro, ahora grabamos el segundo, ¿no? Claro. Voy a guardar partida lo primero. Ponerse en un repositorio seguro que guardo partida. Ya salí, ya. Espera. Mongolia, Manhattan 15. Ya. Gente, les tiro una idea. Para el problema del carbón, hay una línea a la izquierda que llega vacía hasta donde no está llegando carbón
y después sube hacia arriba, y arriba está saturado. Se puede invertir y hacer que baje. Si no pone ni una marca en el mapa, yo no te entendí una. Pero lo mismo, a la 1 y 20 de la mañana, lo mismo, tampoco es necesario tampoco hablar de la línea de carbón invertida. O sea, no sé. Es invertido. Efectivamente. La línea de carbón invertida. Entiendo que puedo. Bueno, voy a malgastar. Voy a lanzar buses como si no hubiese mañana. Ay, por Dios. A ver, tranquilo, que igual. Bueno. Si haces una fábrica, puta madre, de buses, vale, pero si no, relájate, ¿eh? No, es que hay. Sí, es que hay un problema. La velocidad de disparo es 0,3 segundos. ¿Qué problema, eh? Sí, vaya, ¿eh? Vaya. Yo vale, venga. Para los de las fábricas. Cortamos la grabación por aquí, gente de YouTube. Feliz Navidad, nos vemos en el próximo capítulo de Factorio, que será el viernes. Besote, chao. 25 de diciembre, Factorio. Buenas noches. Chao. Está gordado, ¿no?